El musicote.
Ya estamos aquí, a ver, la música, ya. ¡Ya! Dos canciones está bien. Una tercera pasa la línea. Ya, hay que saber dónde está la frontera. ¡Dejamos los tomates! Dejadme poner música. A ver. Ya hay que empezar fuerte el directo. A ver, a musicote. Música. Pero si he puesto Just Chatting. Just Chatting. ¿Lo he escrito mal o qué? ¿Me han quitado la lista de reproducción que a mí me gustaba? ¿Esta es? ¡Esto no es! No es. Me la han quitado. Ah, es Chatting a secas. Me la han quitado. No me lo puedo creer. Me la han quitado. No, 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 no. ¿No ponía ya Chatting? Era ya Chatting. Me la han quitado. ¡No! Ah, no, a lo mejor era streaming. No, era ya Chatting. Era ya Chatting. Me la han quitado la lista de reproducción. No me lo puedo creer. Esta no me gusta tanto como la de antes, pero bueno. La dejo por aquí que se escuche un poco y ya está. Ahí se escucha, ¿no? El pepino José Luis, sí. Todo el pepinazo, pero escúchame, ¿dónde? Es que no tengo la música ya que tenía antes. Me la han quitado. No está. No está la música. Que por cierto. Muchas gracias, Álvaro Fernández. Muchísimas gracias por ese sticker de Chusco. Me ha enviado un sticker de Chusco para empezar bien el directo. Muchísimas gracias. Álvaro Fernández, mil gracias, amigo, gracias. Ahora saldrá el... Me imagino que saldrá que tengo las alertas. Por cierto, mira, por aquí otra alerta, ¿eh? Yo soy Maxi. Muchísimas gracias también por ese sticker, esa cara del revés. No he podido merendar y me trae unas galletas. Es que ni un vaso de leche me dejáis. Me retraso 2 minutos y la gente se pone nerviosa por el chat. No puede ser. Ese es el sticker que me ha enviado Álvaro y ahora saldrá el sticker de Yo Soy Maxi. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, ¿cuántos likes llevamos? Casi 1000 likes. Si llegamos... Es que 5000 a lo mejor es mucho. ¿Qué pensáis? Si llegamos a 5000 likes, regalo un miembro al chat. Ya sabéis que se pueden regalar miembros, que por cierto, creo que lo he configurado para que salten alertas. Ahora cuando se regala un miembro al chat, ya sabéis que se pueden regalar miembros. Los miembros son como suscriptores especiales que tienen emojis exclusivos, el nick le sale en verde, tienen una K que cambia de edición la K según más tiempo llevéis de miembros en el canal. Si hay algún miembro en el chat, por ejemplo, que ponga emojis para que se vean. Miembros. Ah, a los miembros creo que tampoco les afecta el modo lento del chat, creo. No lo sé, no me hagáis mucho caso porque yo soy un poco torrija para eso. Pero creo que sí. Miembros, los que estáis en el chat, poner los emojis para que los vea la gente. Los emojis que tenemos exclusivos. ¡Ahí va ahí! ¡Ahí va ahí! A ver, también os cuento. Mira, por ahí están poniendo. Muchas gracias a ver, que es miembro Max Tromf. ¿Ves? Max Tromf le sale el nick en verde. También veo miembro. Ahora, Paola Torres también. Ahí lo tenemos. Hay muchos miembros por aquí. Perfecto. Melissa, muchas gracias por todos esos emojis. Y gracias a Rock Dando, Random, que se acaba de convertir en miembro del canal. Suricato, Cabeza Almendra, Rock, Dog Random. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Pues esto, si llegamos a 5000 likes, que no sé los que tendremos ahora porque se me ha bugueado un poco. Tenemos 1000 y algo, creo. 5000 likes. O puedo bajarlo un poco. Bueno, si llegamos a una buena cantidad de likes, os doy un... Os regalo un miembro. Para alguien que no puede pagar el miembro, pues mira, lo regalo ahí un mes. Muchas gracias también, by Vic, por ahí. ¿Veis que los miembros tienen como una K en el nick? Esa K está chula. Esa K no la voy a cambiar porque me gusta mucho. Muchas gracias, Dirlox, hombre, Dirlox. Muchísimas gracias. Dirlox, eres el Dirlox, ¿no? Es que como la gente ya me estima con los nombres, me imagino que serás el Dirlox de verdad, ¿no? El que no es falso. Muchas gracias, Dirlox. Muchísimas gracias por renovar esa membresía, que no ha salido como renovada y esto lo he cambiado. Las alertas las había cambiado para que a los miembros que renuevan les salga otra alerta, pero parece ser que no lo he hecho bien. Pensaba que lo había hecho bien. A ver, dejadme mirar para los que renuevan. Por fin, dejad de ponerle esas palabras en chino o en coreano porque saturáis el chat y os voy a tener que silenciar un poquito. Muchas gracias a todos los miembros por ahí también que estáis poniendo todos los emojis y todo eso. Muchísimas gracias a todos. Ahora empezamos a jugar a Blox Fruit, ¿no? Blox Fruit, se dice así, ¿no?
Ahora empezamos a jugar. No tengo ni idea, ¿vale? Es la primera vez que juego. Creo que va del anime de One Piece. No lo he visto, no sé, creo que es de pirata. O sea, este es mi nivel. Vais a ver, no sé si me tengo que gastar Robux o no, esto ahora ya lo que me contéis. A ver, dejadme porque esto lo había modificado. No sé por qué no renovar membresía. Ah, pero claro, a lo mejor es que esto así no funciona. Esto lo tengo que cambiar, ¿eh? Miembro, nivel, nombre, miembro, level, name, miembro, level, miembro, regalo al menos una vez, miembro, nivel a menos de... Esto no sé. No sé, miembro, level, name. Es que no sé por qué no se renueva. Voy a guardarlo así, a ver si se renueva así. No sé si así saldrá otra alerta. Ahora lo veo. Veo nuevo miembro, renueva miembro. Ahí lo tenemos. No, no sé. No ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Ah, no, que tengo que guardar la configuración. Bueno, ya veré. Pero bueno, Tuxtix, muchísimas gracias. Tuxtix, muchas gracias. Voy a empezar a silenciar aquí a algunos que están escribiendo en chino. Lo siento, chicos, os tengo que silenciar un ratito. Porque si no, vais a colapsar el chat. A los que escribís en chino, silencio para que no podáis escribir en un ratito en el chat. Para que la gente que sí quiere escribir normal, porque es que si no, no me voy a enterar. Lo siento. Creo, ¿qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien. Lo que decía Tuxtix, muchísimas gracias por renovar membresía. Ya 2 meses como miembro del canal. ¡Hala, qué torrija eres, Krao! Es que no van. O sea, no van las membresías. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Krao, me das 2.500 Robux. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 2.500. Así, sin más. Voy a empezar, ya os digo, voy a silenciar a la gente para que no pueda hablar, lo siento, es que si no, no podéis. Ahí lo tenemos. A ver, me dejan por aquí un nuevo super chat. ¿Necesitas mods? un poquito dirlos. Pero bueno, como esto de los directos en YouTube todavía está un poco verde, digamos, porque los he retomado, pero quiero ver la continuidad que voy a seguir. Si escojo miembros para... Uy, miembros, perdón. Mods para el chat. Hablaré con ellos y lo organizaré bien. No lo quiero hacer aquí de forma rápido, pero gracias, Dirklos, gracias. Porque también me imagino que te estás ofreciendo. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Jugarás con los miembros? Cami, pues sí, yo creo que sí. No sé la gente que cabe. A ver, ¿cuánta gente cabe en los servidores de Bloxfruit? ¿Cabe mucha gente? ¡Uh! ¡75 personas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! 75 personas, me flipa. Vale, perfecto. Pues sí, le pasaré primero el link a los miembros, ¿vale? Le voy a pasar primero el link a los miembros para que puedan entrar ellos, para que tengan prioridad. Hola, torrija, cara muy sonriente. Saludame, y luego, amo y a mi madre XDDD. Luego lo dejaré en el chat para que el resto pueda entrar, porque somos 3.000 personas. Así entran todos los miembros de forma segura en el servidor, y luego a los que les dé tiempo y a los que tengáis el internet un poquito más rápido. Oye, que muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el directo. Me encanta, somos muchísimos. Muchas gracias, de verdad, me alegro. Cami, muchas gracias. Y a Juni. Hola, torrija, salúdame, amo. Saludarme, amo. Y a mi madre. ¿Cómo? No sé, Juni, un saludito para ti y para tu madre también. No sé si me está viendo tu madre, pero un saludo para los dos. Muchas gracias por ese super chat, chicos. A mí me banearon de Roblox 3 días por decir XD. ¿En serio? ¿Eso se puede? Nah. Mira, esta pregunta me la hace todo el mundo. Krao, una pregunta. ¿Qué prefieres, Messi o Ronaldo? Voy a poner la encuesta en el chat. A ver qué prefiere la gente. La voy a poner, porque me lo hacéis todo el mundo. ¿Qué prefieres? Y voy a poner Messi o Cristiano Ronaldo. La pongo en el chat, ¿vale? Ahí está, puesta en el chat. A ver qué es lo que contesta la gente. Directamente. Contestad lo que queráis, Ya hay 70 votos. Lo que os sale, o sea, allí en el chat os sale, porque yo tengo que contestar. No he contestado, pero bueno, así. Es que yo no tengo que. No puedo contestar, sino que veo el resultado. Lo que pasa es que vosotros no lo veis ahí, pero bueno. A ver qué es lo que está votando la gente, No sé qué está votando la gente. A mí me banearon 7 meses por ser estafado. ¿Cómo que por ser estafado te banearon?
Hay raro, ¿eh? Hay cosas raras en los baneos. Ah, otra cosa, mira, por ejemplo, me dice Manuel, soy nivel 1765 en Bloxfruit. Pero vamos a ver. O sea, ¿esto de qué va? Veo a la gente que son niveles mega altos. Y estáis diciendo, o sea, cuando he programado el directo hace una hora más o menos, que lo he dejado programado antes de que empiece, he empezado a ver a gente diciendo en el chat, oye, Krao, tú tienes que agarrar la fruta Stradevar, no sé. Digo, ¿pero qué fruta es esa? ¿Dónde están las mandarinas? O sea, que tengo que agarrar fruta en este juego. Pero la fruta tiene nombres extrañísimos. O sea, hay algo que no he entendido. No he entendido. Pues la encuesta. Ahora se ve en el chat. Voy a finalizar la encuesta. El resultado va a salir en el chat, pero... Messi gana con un 77% de los votos frente a Cristiano Ronaldo con un 23% de los votos. Ha ganado Messi en la encuesta que habéis hecho. Finalizo la encuesta por aquí para que la veáis vosotros también en el chat. Ahí la tenéis. Perfecto, ahí está, ahí salen los resultados. Muchas gracias, porque ahora va a salir la alerta en 3, 2, 1. Vaya. Muchas gracias, Ángel, por ser nuevo miembro del canal. Te damos la bienvenida a Suricato Torrija. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Nuevo miembro, ahí lo tenemos. Así ha quedado la encuesta. ¿Habéis votado vosotros? Yo no, ¿eh? Yo no he entrado. Otro miembro del canal. Muchísimas gracias. Yo no he votado, perdón. Exodios, muchísimas gracias, Exodios, por ser nuevo miembro del canal. Mil gracias, Suricato Cabeza Almendra, además. Muchísimas gracias, Exodios, por ser nuevo miembro del canal. ¿Alguien me puede decir los me gustas que tenemos, por favor? Porque se me ha bugueado esto. Me aparece... me aparecen puntos suspensivos. No sé si es que le habéis dado muy rápido a me gusta y se me ha bugueado, que no me aparece. No sé los me gustas que tendremos, pero ya os digo... Oye, ¿Ángel ha salido dos veces como miembro? No lo sé. No lo sé. Pero como os digo, en cuanto lleguemos a una cantidad más o menos normal, 1543 me dicen por aquí. Vale, muchas gracias. Cuando lleguemos a una cantidad más o menos normal de me gustas, regalaré también un miembro. Ya sabéis que se pueden regalar miembros a usuarios random del chat. Yo doy regalar miembro. Y uno de vosotros conseguirá además el rango superior de miembros, el de Suricato Cabeza Almendra, el rango superior, el que entra a jugar conmigo a los juegos. Así que solo con dar un buen like ahí, que creo 2000 me gusta me estáis diciendo en el chat. Mil gracias, 2000 me gusta, muchas gracias. Listo para los Squidcraft. Dirlox, no me han invitado, no he recibido invitación ninguna. Dirlox, claro, no hacéis presión en Twitter. Tenéis que hacer presión para que me inviten, pero no lo hacéis. ¡Oh! ¡Primer regalo! ¡Han hecho regalo de membresía! ¡Exodius! A ver si sale la alerta. Dirlox, muchísimas gracias por el superchat. Muchas gracias, Dirlox. Mil gracias, no me han invitado, tenéis que hacer presión mencionando a Krao, a quien sea. Pero yo creo que ya han cerrado las invitaciones, no pasa nada. Pero que acaba, Exodius acaba de regalar una membresía. Pero tiene que salir, por favor. Dime que sale, ¿no sale la alerta? Si lo he puesto para que salga la alerta. ¡No! Exodios, ¿y a quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? No sale a quién le ha tocado. Es que esto no me gusta. ¿A quién le ha tocado la membresía? ¡Ah, vale! Le ha tocado a Country Balls. Country Balls te acaba de regalar una membresía. Exodios, muchas gracias, Exodios. Y Country Balls, ahora tienes tu membresía que te acaban de regalar. No, no ha salido, ¿eh? A ver, tenemos por aquí que se me acumulan. Muchas gracias también a Maxiembe, muchísimas gracias por el superchat, Maxiembe. Y muchas gracias a Miguel Soki. Muchas gracias, Miguel Soki, porque se acaba de hacer miembro del canal Suricato Torrijón. Así que muchísimas gracias, Miguel Soki. Muchas gracias a Anticunos. Muchísimas gracias, Anticunos. Eso es algo, ¿verdad? Buah, ya me estáis troleando. Eso es algo, he dicho algo raro. No lo sé. Creo, no lo sé. Pero muchas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija Anticunos. Es algo, ¿verdad? Es algo, un troleo. No lo sé, es que no quiero pensarlo. Muchas gracias, Maxiembre. Muchísimas gracias también, Maxiembre, por ese super chat, por esos dos super chats que has enviado. Y Anticunos, muchas gracias. Ahí lo tenemos. Pero ¿por qué no sale la alerta del regalo?
Quería que saliese la alerta del regalo. No ha salido y yo pensaba que lo tenía. Que tenía un musicote además puesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha salido? ¿Y cómo lo hago? Ah, creo que es aquí. Creo que es aquí. A ver si es aquí. Vale, creo que es aquí. ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé, no lo tengo seguro. Estoy cambiando esto, estoy... Ah, es exactamente uno. Cuando un miembro regala uno. Sí, esto está bien. Yo creo, no lo sé, tiene que salir. ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Exodios! ¡No, eso no va a salir! ¡Exodios acaba de regalar 5 miembros! ¡Exodios acaba de regalar 5 miembros! ¡Exodios acaba de regalar 5 miembros al chat! ¿A quién le ha tocado, por favor? Acaban de regalar, os digo los ganadores. Os digo los ganadores. Acaba de regalar 5 miembros al chat. Los ganadores. Exodios, mil gracias de verdad por regalar esos 5 miembros. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Pero no sale de verdad? Me estás... Claro, es que son 5. Buah, a ver. Esto lo tengo que modificar. Exodio ha regalado miembro. Le ha tocado a Jerónimo HB. Te ha tocado el ser miembro. Mowat Pro, te ha tocado el ser miembro. Ethan BS, te ha tocado ser miembro. Héctor Espinoza, también te ha tocado ser miembro. Y Pasito, también te ha tocado. Paxito, todos esos os ha tocado una membresía porque la ha regalado Exodios. Exodios, eres un grande. Otra de las cosas que me gustaría poner, como veis, debajo de la cámara, debajo del crao que hay aquí, pone último miembro, que por cierto no sé por qué no está activo, dadme 2 segundos porque esto lo tengo que activar para que se renueve al nuevo miembro, dejadme 2 segundos. Esto es improvisación total, o sea, improvisación total, pero esto tiene que salir. Vale, ahora se va a renovar el miembro, si no me equivoco. Perfecto. Aquí lo tenemos, esto por aquí. Vale, y esto por aquí. Muchas gracias por esos miembros que habéis regalado. Muchísimas gracias a los que os ha tocado la membresía. Pues mira, hoy por lo menos y durante este mes que os dura la membresía podréis también entrar a jugar conmigo de forma segura si queréis estar conmigo. Melisa, muchísimas gracias por el sticker ese con la cara con las gafas. Muchas gracias, Melisa. Y Alan Albarrán. Alan Albarrán, muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal, Suricato Torrija. Y Maxiembe también, este super chat que me acaba de enviar Maxiembe. Muchísimas gracias a todos, chicos, por estar ahí. Quiero modificar, es que quiero poner debajo lo de último miembro. Mira, ya está el último miembro puesto, Alan, que es el último miembro. Quiero poner también el que más ha hecho regalos porque, a ver, ya que se gasta el dinero en regalar miembros a la gente, también quiero que aparezca para que sea reconocido, ¿no? Ya que te gastas el dinero, por lo menos que el nombre aparezca en tu pantalla. Lo que pasa que como esto es una función nueva de YouTube, tengo que ver cómo modificarlo, porque yo para esto ya sabéis que pues soy muy torrija, o sea, me cuesta enterarme de estas cosas. Pero bueno, por favor, todos los que escribís en chino y cosas así, os tengo que silenciar, lo siento, es que os tengo que silenciar para que no podáis escribir más, porque si no mancháis un poquito el chat. Es que ¿qué le hago? Muchas gracias, Team Diamante, genial, muchísimas gracias por ese super chat, ahí sale en pantalla justo ahora. Mil gracias a todos, chicos. Muchas, muchas, muchas gracias. Bloxfruit, a ver qué me dicen por aquí. Lucas me dice, Bloxfruit te va a encantar, cabeza almendra, ¿seguro? Ahora lo probaremos, Vegeta, ¿vas a jugar a Minecraft? ¿Se parece mi voz a la de Vegeta? No. Krao, en el chat aparece a quién le tocó el regalo. Sí, pero aparece muy rápido, Jair. Aparece muy, muy, muy rápido. Por eso tengo que subir el chat. Es que en el último directo no aparecía. ¿Cuántas personas entran a Bloxfruit? Pone que 70, ¿no? 70 o 75 ponía, creo. Tengo ganas de jugar. Ahora jugamos, dadme 2 segundos. Es que en los directos aprovecho para poder interactuar en directo con vosotros, porque en los vídeos no puedo y me encanta. O sea, dadme 2 segundos para poder hablar un poquito con vosotros, porque me gusta mucho. 75 personas entran en Bloxfruit, ¿vale? 75. Muchas gracias también a todos los que estáis dando un buen me gusta al directo. Mil gracias. Ahora regalaré yo también otra membresía.
Muchas gracias, Benjamín, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricata Torrija, mil gracias, amigo. También tenemos por aquí otro super chat de Maxiembe, que acaba de enviar un sticker de un chuscazo. Ahí lo tenemos, muchas gracias, Maxiembe, mil gracias, amigo. Y nada, quería modificar, no quiero estar con esto, pero lo de los regalos sí que lo quería modificar, al menos cuando el regalo es exactamente, claro, es que esto, cuando es exactamente esa cantidad, ¿no? Pero tiene que ser MedGift cuando sea usuario regaló al menos la primera vez, regaló nivel. Yo creo que tiene que ser así. Yo creo que tiene que ser así, no lo sé. No lo sé, lo veré. Pero qué pena que no se puede poner. Es que me da pena. Me da mucha pena que no se pueda. Me encantaría ponerlo de los regalos de los miembros. Me encantaría ponerlo, de verdad. Porque es que no sé cómo se puede poner. Pero se tiene que poder. Porque antes en la plataforma morada se podía poner. Pero en esta es que tengo que verlo. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Muchas gracias también. A ver, por aquí es que se me van a acumular. No quiero estar mucho tiempo mirando esto porque se me acumula. Muchas gracias a Chotin Juega. Muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Chotin Suricato Cabeza Almendrón. Mil gracias. Muchas gracias, Chotin, por ser nuevo miembro del canal. Y muchas gracias a Xmax Christmas 777. Muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija, gracias a los dos, Chotin y Christmas. Muchas gracias, Xmax. Muchas gracias por ser miembro del canal a los dos, chicos. Mil gracias. Muchas gracias, Juan, por ese super chat también, por ese sticker que acabas de enviar. Mil gracias a todos, de verdad. Hay muchos miembros del canal. ¿Qué ha pasado hoy? Hay muchos miembros nuevos del canal. De verdad, muchísimas gracias, bueno, esto ya os digo, lo modificaré y lo veré, a ver si lo puedo. A ver si lo puedo ver cómo configurar esto y cómo poner. Ah, mira, los regalos salen aquí. Aquí salen los regalos. Ojo, Que a lo mejor no estamos tan lejos. A lo mejor no estamos tan lejos. Juan, muchísimas gracias también por ese super chat. Ah, no, es por el sticker. Perdón, gracias por ese sticker. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Esto lo tengo que ver, ¿vale? Lo tengo que ver. Lo de los regalos. El primero va a ser, sin ninguna duda, me imagino que Exodios, por regalar esas 5 membresías de golpe. Muchas gracias, de verdad. A ver. Pa, 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 pa. Me habían enviado por aquí algo que me. ¡Ay! Había leído una pregunta y se me ha pasado. Bloxfruit te va a encantar, ¿de verdad? ¿Pero por qué hay tanta gente viciada? Una pregunta, os voy a hacer una pregunta antes de empezar con este juego. A ver, Maxime me dice: ¿cómo puedo ser miembro del canal o unirme contigo? Para ser miembro del canal, en la descripción de este directo aparece un link. Si no, al lado del botón suscribirte aparece un botón que pone unirme. O le das a ese botón o en el link de abajo de la descripción que aparece, ¿vale? Esas dos son las opciones para haceros miembro. Una cosa, y esto de verdad, o sea, no os lo digo de broma. No tengo ni idea de Bloxfruit, no sé ni de qué va. Creo que va de unas frutas, por lo que he leído en el chat. Crow, en Bloxfruit entran 12 personas. ¿Cómo? Ay, que estoy en otro juego, que estoy en Bloxcard. Madre mía, esto es lo que sé. No me lo puedo creer. No, no. Pensaba que entraba más gente. ¡No! ¿Cómo puedo ser miembro del canal? ¡Estaba en Bloxcard! No me lo puedo creer. ¡Entran 12! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me hacía ilusión que entrasen 75 personas. Crow, en Bloxfruit entran 12 personas. ¡Ojo! ¡Exodios acaba de regalar otras 5 membresías! ¡Otras 5 personas tenéis miembro gratis! ¡Exodios! Madre mía, me da pena que no salga la alerta porque tendría que incendiarse aquí el chat con toda la membresía que acaba de regalar. No sé qué poner. ¿Qué podéis poner en el chat? Si estuviese el pepino José Luis, os diría que pusierais al pepino. Exodios, mil gracias de verdad por otras 5 membresías. Las 5 membresías. A ver, os digo a quién le ha tocado las 5 membresías, si no me trolea y me salen, que sí me salen. Las 5 membresías le ha tocado a Ainhoa Cat. Ahora eres miembro del canal gracias a Exodios.
También le ha tocado a John Guillén. John Guillén, ahora eres miembro del canal gracias a Exodios. Ángel, también eres miembro del canal gracias a Exodios. Armando Naim, también eres miembro del canal gracias a Exodios. Tobías, también eres miembro del canal gracias a Exodios. Esos son los 5 ganadores que os ha tocado. ¿Cuántos se han regalado ya? 11 o 12. Se han regalado 12 membresías en lo poco que llevamos de directo. 12 membresías os ha tocado ya. O sea, increíble. Ya os digo, me gustaría... Es que son de forma random. Lo de los miembros os toca de forma random. Sí, es una pena que entren solo 12 personas. Exodios, mil gracias. De verdad, o sea, me encantaría que apareciese tu nombre como el máximo donador de miembros. Pero es que esto es una máquina, supuestamente un bot, que lo hace de forma automática y ahora mismo no sé cómo hacerlo. Tengo que verlo, pero en el siguiente directo aparecerás. O sea, en el siguiente directo aparecerás como el máximo de membresías regaladas, porque eres el máximo de membresías regaladas, porque en un directo ya has dado 10 membresías. Lo que os iba a decir, que no es ninguna broma, lo de Brox Fruit no tengo ninguna idea, ¿vale? No sé cómo, no sé ni de qué va el juego, pero voy a entender el juego a pesar de no haber visto el anime, porque supuestamente es de One Piece, ¿no? Tengo que entender algo del anime, tengo que saber algo del anime para entender el juego, porque no, es que no sé ni de qué va, no sé de qué va el anime, no sé de qué va el juego, quiero probarlo por primera vez con vosotros. Por cierto, muchísimas gracias a todos, 3.000 me gusta, creo que hoy podemos llegar a esos 5.000. En cuanto lleguemos a 5.000 me gusta, regalo también otra membresía yo al chat, ¿vale? O sea, no os cuesta nada, simplemente darle al botón de like y yo regalo otra membresía. Y así ya pues pondré luego otra meta de likes, así voy regalando membresías durante todos los directos. Lo podemos ir haciendo así. Qué pena que entren 12, pero al menos son 12, sí. A ver, es que no puedo hacer otra cosa, es lo que toca. No necesito ver el anime, me está diciendo todo el mundo. No tienes que ver nada, tranquilo, no. Es difícil de entender el juego porque lo único que veo es que hay que comer frutas, pero esas frutas tienen nombres rarísimos. Ya os digo, o sea, yo sé lo que es una mandarina, una manzana y un plátano. No me digáis nombres extraños de frutas porque no las entiendo. Muchas gracias también por ser nuevo miembro del canal a Dede King. Muchísimas gracias, Dede King. Creo que es así, es que tienes un nick muy chulo con diferentes símbolos, pero no sé ni cómo se lee. Muchas gracias, King, y muchas gracias a Pepuski57. Pepuski, muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra, mil gracias y muchas gracias porque ahora sí que me aparecen que hemos llegado a esos más de 3.000 likes antes de empezar a jugar. Muchas gracias a todos porque ya somos más de 3.000 likes. Muchísimas gracias. A ver, incluso sin ver el anime puedes entender el juego, Krao. Me gusta. Exodios, eres mi ídolo. Hay gente ya que te hace la pelota, Exodios, por el chat. Yo Blox Fruit no lo entiendo mucho, por eso después me aburrí de jugarlo. Pues ahora tienes la oportunidad porque voy a jugarlo y si, me imagino que lo que no entienda me irá explicando el chat, ¿no? Todo lo que no vaya entendiendo de este juego. Que por cierto, si veo que está guay el juego y puedo subir algún vídeo también, subiré algún vídeo de Blox Fruit así en plan resumen, en plan más rápido. Este directo es como una primera toma de contacto a este juego porque cero idea, no tengo ninguna idea del juego. El resumen del juego es un chico que come una fruta, le da poderes y combate contra unos marinos, ¿vale? Así como toma de contacto me sirve. Me sirve como toma de contacto, ¿eh? Vale, la gente me está diciendo que no hace falta ver el anime. O sea, que no tengo... Puedo tener cero idea del anime y vosotros... O sea, lo entendéis igual, ¿no? Muchas gracias, Sonic el Erizo 30. Muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija, mil gracias, Sonic, por ser nuevo miembro del canal. Y muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este directo. De verdad, se agradece muchísimo. Muchas gracias a todos los que dejáis un buen like también en el directo. De verdad, mil gracias. Es solo un clic y así a mí me sirve también para saber que os gustan los directos, que puedo hacer más directos, incluso que os gusta Blox Fruit por si quisierais que en un futuro, además de un directo, subiese algún que otro vídeo también, porque sé que gusta mucho este juego y yo también pues lo quiero probar con vosotros. Mil gracias a todos, chicos, muchas gracias. A ver qué me dicen por aquí. Voy leyendo el chat de vez en cuando porque ya os digo, me gustan los directos porque puedo interactuar con vosotros de forma directa, ¿no? No tiene por qué ser
a través de vídeos, que es prácticamente imposible. Esta lista de reproducción que se escucha de fondo, no sé si se escuchará, pero no me gusta tanto como la anterior que tenía de fondo. Pero bueno, Crow, en Bloxfree tienes que farmear. Hay códigos por 2 de experiencia. También a nivel 50 puedes comprar una fruta aleatoria con 25.000 de plata. Me puedo comprar... O sea, cosas con Robux. ¿Me gasto algún que otro Robux para esto? José, muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Jos3. José, muchísimas gracias por ser Suricato Torrija. Mil gracias, amigo. Me gastaré algunos Robux, ¿no? Se puede empezar para que no empiece de cero tan lento, para tener un impulso ahí fuerte en Bloxfruit. Se puede hacer eso, ¿verdad? O sea, no es un juego al que yo me haya viciado, pero claro, me tengo que gastar también. Sí, todo el mundo, sí, vale, perfecto. Perfecto, Crao, los nombres de las frutas representan su poder. Me encanta ese comentario, ¿ves? Eso no lo sabía. Los nombres de las frutas representan su poder. O sea, me toca una mandarina y tengo el poder de la mandarina, ¿no? Gajos de mandarina, pa, 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 ¿no? Algo así. El poder de la chirimoya. Toma, chirimoya, soy el superhéroe de la chirimoya. Así es, Bloxfruit. Hasta ahí perfecto, yo quiero ser el rey del plátano. Yo sí puedo elegir, quiero el poder del plátano. Matías Fienco, muchísimas gracias. Matías, miembro durante 15 meses. Mil gracias. Tapedús, por cierto, que no te había dicho, tú has renovado membresía. Matías, renueva membresía. Esto también es otra cosa que quiero modificar. Pero lleva como miembro 15 meses en el canal como miembro. Matías, mil gracias. Crao, ¿cuántos años tienen tus mascotas? Pues Robbie tiene 10 años, Miley tiene 9 años y León, mi gato, tiene... No me acuerdo. ¿Tres años puede ser? Creo que León tiene 3 o 2, no lo sé. Más o menos, no me acuerdo. León cumple años el mismo día que yo, el 22 de febrero. Es impresionante eso, ¿eh? Es impresionante. Muchas gracias a Rexteel, muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal, nuevo miembro de Suricato Torrija, mil gracias. Y Matías por esos 15 meses, mil gracias. Iván a la exploradora también, muchas gracias por ese super chat, gracias amigos. Muchas gracias a todos. Puedo comprar las frutas por lo que me están diciendo, vale. Pues el poder de la chirimoya es para mí, tal cual. ¿Sabéis lo que es una chirimoya? Os la busco yo, chirimoya. O la busco yo, la chirimoya. ¿Chirimoyo se llama? ¡Ja! Chirimoya de toda la vida, ¿no? O busco yo lo que es una chirimoya. Mira, esto es una chirimoya. Os lo pongo en pantalla para que lo veáis. El poder de la chirimoya. Yo me elijo. Si las frutas representan poderes, yo quiero ser el poder de la chirimoya. Tal cual. Este, mira. Ahí está. Esto es una chirimoya. El poder de la chirimoya es para mí. Que nadie me lo quite, por favor. Ya está. Me quedo con el poder de la chirimoya. Ahí está. Si ves una tienda de frutas, cómprate la Buda, que es muy buena, Torrija. ¿Pero qué es la Buda? ¿Pero cómo va a ser una fruta eso? ¿Dónde ha quedado la manzana? ¿Pero qué Buda? Eso no existe. ¿Qué es Buda? Fruta Buda. Pero si me sale la figura del Buda. ¡Ah, no existe! Es como una coliflor, mitad chirimoya. Mira, os la enseño. Os la enseño a Buda. Fruta Buda existe. Muchas gracias, Ciro Cerrone 2. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra, mil gracias, Ciro Cerrone 2. Muchas gracias, amigo, eres un grande. Y a Ventix por el superchat. Estoy en el Discord de otro youtuber y todos te conocen. Mándale saludos a mi amigo Alex, Miku, Hunter y a mí. Un saludito, Ventix. Un saludito para todo ese Discord. Mil gracias, amigos, a todo ese Discord. Muchísimas gracias a todos. Un saludo también para Alex, un saludo para Miku, un saludo para Hunter y un saludo para ti, para Ventix. Muchas gracias por ese superchat,
Muchísimas gracias a todos. A ver, que os pongo la fruta Buda. La fruta Buda. Esto no lo he probado en mi vida. Yo sí elijo una fruta en la normal. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué fruta es esta? ¿Esto qué es? Si es mitad coliflor, mitad chirimoya. No es una fruta eso. A mí no me engañéis. Yo la fruta mandarina. Algo así, yo algo normalito. No me liéis con frutas raras. Krao, ¿tienes Discord? Sí, Discord oficial del canal. Podéis entrar al Discord oficial del canal. Oye, mil gracias a todos, chicos. Ya 3.500 likes. Muchas, muchas gracias. 1.500 likes más. Y regalo también un miembro de forma aleatoria al chat. Si llegamos a 5.000 likes, regalo miembro. Muchas gracias, Gacha Life Club Emma. Muchísimas gracias, Gacha Life Club Emma, por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija. Y también muchísimas gracias. Este es el super chat que acabo de contestar ya. Y muchas gracias también a Laura V. Muñoz. Laura, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija también. Mil gracias a todos, chicos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, mucho miembro en el canal hoy. Muchísimo miembro. Va a haber un momento en el que el chat se inunde de miembros. Las frutas representan poderes, no comida. Pero la fruta de Buda habéis visto que existe. O sea, comida es. Yo me estoy liando. No he empezado a jugar y ya me estoy liando. Lisandro, muchas gracias por ese super chat. Argentina, 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 saludos desde Argentina. Era la bandera, pero no la ha reconocido el robot. Muchas gracias, Lisandro. Muchísimas gracias por todo ese tiempo que llevas como miembro del canal con esa K edición oro. Y saludos también a toda Argentina, que sé que me veis muchos desde Argentina. Muchísimas gracias, Lisandro. Muchas gracias a Pika también, que saldrá el superchat ahora, que me dice: Krao, cómprate la luz en el primer mar. Es buena. Pero no os dais cuenta que no entiendo. Pero que yo por luz entiendo esto. Esto es una luz. Que me compre la luz de qué. ¿Se puede decorar una casa en Bloxfruit o qué? Es que no entiendo lo que me decís. Krao, cómprate la luz en el primer mar. ¿No os dais Krao, cuenta que para mí en el primer mar es buena? Es como si estuvieseis hablando en chino, en coreano. Es que no entiendo nada. Cómprate la luz. ¿Pero qué puedo decorar una casa que es Bloxfruit los Sims ahora o cómo? Saludos, Krao, desde Perú. ¡Saludos, Estefano! Muchísimas gracias, Estefano, por ese superchat. Y saludos a todo Perú, claro que sí. Te voy a comprar una luz a ti también, Estefano. Ahí una luz para que tengas y decores tu casa en Bloxfruit. Eso es. Ahí lo tenemos. Oye, mil gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el chat. 3.800 likes casi, 1.200 likes más. Y os donaré ahí un miembro también para el chat. A ver a quién le toca, es que tengo ganas. Para ver si sale la alerta que he puesto. En realidad tengo ganas de regalar el miembro, ¿eh? Hoy lo regalo, hoy regalo el miembro. Yo creo que en todos los directos al menos un miembro puedo regalar al chat, ¿no? Para que esto vaya aumentando de miembros. ¡Saludo desde España! ¡Soy nuevo miembro! Muchas gracias, Emma. Muchísimas gracias a todos los que estáis. La fruta es como la velocidad de la luz. ¡Dios, qué jaleo de juego! La fruta es como la velocidad de la luz. Pero ¿no veis que no tiene sentido esa frase? La fruta es como la velocidad de la luz. Os prometo que quiero entenderlo. Quiero entenderlo y no puedo. Yo no entiendo nada. Saludos, Krao, desde Perú. No entiendo nada. Ahí es el que ya ha contestado. Un saludo a todo Perú, Estefano. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿no? Porque no tengo ni, que no tengo ni idea. No sé de qué me estáis hablando. Pero bueno, vamos a empezar a jugar, va. Vamos a empezar a jugar a Bloxfruit. Ya me he pedido yo la mandarina, yo el poder de la mandarina. Empieza o es un estreno. Pero ¿cómo va a ser un estreno esto si estoy leyendo el chat? ¿Cómo va a ser un estreno esto? Es imposible que sea un estreno si estoy leyendo el chat. ¿En serio? O sea, la gente no entiende esto. Yo regalaré una membresía. Yo también voy a regalar otra, Estefano. Muchas gracias. A ver, es que se me acumula. Se me acumula.
Muchas gracias, Axel. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija, mil gracias. Axel Gaming, muchísimas gracias. Y muchas gracias a Ventix. Muchas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra, Ventix, mil gracias, amigo. Muchas gracias. Y a... y ya está. Y Estefano también por ese super chat. Vale, voy a jugar, voy a jugar. Me pongo a jugar. Dice de Was, 40 minutos y no empezó. ¿Cómo se nota que no ves directos en Twitch? ¿Cómo se nota, Dewas, que no has visto un directo en Twitch en tu vida, amigo? Krao, pasa tuto para aparecer a Piqué. A ver, va, que voy a entrar a jugar. Servidor privado, lo voy a llamar... Yo soy la mandarina. Mi servidor privado se va a llamar así. Yo soy la mandarina. Para que quede claro y que nadie me quite esa fruta. Yo me elijo la mandarina. 200 Robux ya me cuesta. Ya me cuesta dinero el juego. Vale. ¿Y qué hay de Game Pass en este juego? Hay por 2 de dinero. Espada negra. Por 2 de maestría. Barcos rápidos. Notificador de frutas. Probabilidad de caída por 2. Es que no entiendo nada. Vale. A ver, voy a entrar. Ya estoy entrando, ¿eh? ¡No nos pongamos nerviosos! ¿Tiene copyright la música? Espera, espera, voy a silenciar esto. ¿Tiene copyright la música de Bloxfruit? Voy a tener que silenciar el juego porque no sé si tiene copyright, ¿eh? Porque Doors, la gente decía que no tenía copyright y ¡pum! Me saltó el copyright en YouTube. Esto tiene copyright. Esto tiene copyright, ¿verdad? Buah, esto suena a copyright que flipas. Suena a copyright, ¿verdad? A ver, no lo estáis escuchando porque lo he quitado. Creo que sí, creo que sí. La gente me dice que no, pero no me fío. Vamos a empezar a jugar. ¡Aparece! ¡Juego! ¡Ahora! Vale, lo tenemos. Vamos poco a poco. No me liéis. Primero de todo, señores, lo primero de todo, elige un bando. ¿Piratos o marinas? ¿Yo qué quiero ser? ¿Un pirato o una marina? Ahora paso el link a los miembros. Dadme 5 minutos para saber de qué va el juego y os paso link a los miembros. Los miembros, ¿cómo entráis a jugar? Tenéis que ir a mi canal y arriba en las pestañas sale, en la página principal de mi canal, salen vídeos, short, en directo, comunidad, miembros, pues en la pestaña de comunidad o en la pestaña de miembros, ahí os aparecerá un mensaje, ¿vale? Para entrar a jugar conmigo, eso los miembros, ¿vale? Lo digo porque solo entran 12 personas, somos 4.300 personas viendo el directo. No lo puedo pasar en el chat porque no entraría nadie, porque reventáis el servidor, solo entran 12. ¿Qué elijo? Vamos a hacer una encuesta. Y lo que salga la encuesta, ¿qué elijo? Hago una encuesta en el chat y votáis vosotros. Pirato, mandarina. Mandarina siempre va a ir, ¿vale? O marina, mandarina. Yo soy el poder de la mandarina. Ya lo he dicho. Me habéis dicho que las frutas dan poderes en este juego. Es que tengo cero idea de este juego. Pues el poder de la mandarina. ¿Queréis que sea un pirato mandarina o una marina mandarina? Yo pregunto a la comunidad. Voy a dejar un minuto para que vote la comunidad y lo más votado, lo que salga, yo elijo. Es que no sé qué diferencia hay. Desafía a los marinos y lucha contra otros piratas. Crea tu propia tripulación de piratas. Obtén una recompensa de jugador alta. Pelea contra los piratas. Vale, esto nada. Barcos más rápidos y baratos. Crea tu propia tripulación de piratas. Esto está guay, ¿eh? Reclama recompensas. No entiendo nada. Pero bueno. ¡Ojo! ¡Madre mía! 2.000 votos ya. Y 4.000 likes en el directo. ¡Madre mía! ¿Qué está pasando en este directo, amigos? 1.000 likes más y regalo una membresía al chat. 1.000 likes más y regalo una membresía al chat. Vale. Termino la encuesta por aquí. Y... pirato mandarina, un 83% de los votos, ha ganado. Y marina mandarina, un 17%.
Pirato Mandarina ha sido el ganador. Finalizo encuesta por aquí, así que elijo a Pirato Mandarina. ¿Por qué Mandarina? Porque es mi poder. A partir de... Es que me da igual que no haya mandarinas. Pero si hay fruta, tiene que haber mandarinas. La mandarina es mi poder. El poder de la mandarina. Pirato. Soy pirato. ¡Ojo! No se puede quitar la música. Ah, no te deja quitar la música aquí. Vale, ahora sí. Perfecto. Quito la música del juego. Ahí está. Ahora ya todo perfecto. Ahora ya sé. Madre mía, esto... ¿Qué le ha pasado? ¡Crow! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué le ha pasado? Soy el poder de la mandarina. Estoy triste. Jugando a este juego, estoy triste. ¡Hala! Poder de la mandarina. Venga, perfecto. Pues soy el pirato mandarina. A ver. ¡Hala! ¿Cómo curro? Combate. ¡Mira, mira, mira, mira qué puños! ¡Mira qué puños! ¡Que venga quien quiera que le reviento! Enfrentamiento rápido. ¿Enfrentamiento rápido? ¡Ahí va mi madre! Bah, es impresionante. Impresionante. Buah, vais a flipar. Cuando consiga una mandarina de esas, vais a flipar. Ya verás, ya. Voy a coger una mandarina y vais a flipar. ¿Esto qué es? A la Q das. Al control... Ah, ¿que se puede correr más? ¿Qué dices? Estoy todo triste. ¿Y la Q qué es? Ah, vale, vale. Y energía y salud. ¿Y tú qué me dices? ¿Tú eres pirato mandarina? ¿Tú eres de mi equipo o cómo? Por favor, selecciona una misión. Carga. Nivel requerido 0. ¡Ese soy yo! Ganar a 5 bandidos. Recompensa $250. Confirmar. Misión aceptada. Pero espérate, vamos a comprar Game Pass. Quiero comprar Game Pass. La tienda. ¿Dónde está? ¿Qué tienda? Esto es la tienda. ¡No! ¡No, no, no! Esto. Aliados. Nadie. Esto. ¡Qué lío! Esto. Alternar contador de daños. Esto lo... Bien, mal. Reduce el lag. Desactivando materiales. Recomendado para móviles. No, no quiero, no quiero. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Trabajando! ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué estoy en 1800? ¿Pero qué juego es este? ¿Pero qué juego es? ¿Y esto es de 1840? ¿En serio que yo he venido a recolectar mandarinas solo? ¿Qué ha pasado? Menú. Ah, el menú. Pero espera, ¿cómo pongo ahora esto? ¿Cómo pongo esto bien? ¡No! ¿Qué es esto? Quiero modificar esto. ¡No, hombre, no! ¡No puedo modificarlo ahora! ¿Cómo modifico esto? Mira, mira qué cara me he quedado. Mira qué cara me he quedado. Menú. Ítem. Tienda. ¡Oh! Vamos a comprar aquí cosas. Ítems. No tengo nada. Estadísticas. ¡Buah! ¡Buenísimo! Soy pro player. Que no quiero. ¿Cómo modifico esto? ¿Tengo que salirme? Sal y entra. Madre mía. ¡Es que no empiezo! ¡De verdad! ¿Lo que cuesta agarrar una mandarina de estas? Si entráis los miembros, donde salgan mandarinas, no las recojáis. Son para mí. Soy el pirata mandarina. ¿Vale? Si las frutas dan poder, repito, yo soy la mandarina. Me lo he pedido primero. Vamos a ello. Pam, 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 pam. ¡Ah, que puedo cambiar de bando siempre que quiera! ¿Puedo cambiar de bando todo el rato? ¡Muchas gracias, Volcanius y Julio! Volcanius y Julio, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendrón, muchas gracias, Volcanius, por ser nuevo miembro. ¿Puedo cambiar de equipo siempre que quiera? Yo, pirato mandarina, siempre. Ahí, ahí, pirato mandarina. Vale. Ahora. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, todo el copyright. ¡Todo el copyright! ¡Todo el copyright! Todo el copyright. O sea, puedo cambiar de equipo siempre que quiera. Yo quiero ser el pirato mandarina. Pero espera, tienda. A ver, Game Pass.
¿Esto qué es? Reembolso, no. Pases permanentes. Por dos de dinero, compradísimo, comprar. Comprar por dos de dinero. Oye, ¿se puede hacer PvP, luchar contra el resto? Vale, más. ¿Qué más compro? Decidme. Por dos de maestría, comprar. Compramos. Maestría siempre y por dos de dinero, vale. La gente, o sea, he comprado los dos Game Pass que me estáis diciendo. La esta, vale, esta la compro ahora después. Es que me da que esto está mega chetao. Esto ahora lo compro, ¿vale? Ahora lo compro. Probabilidad de drop por dos también, esto, comprado. Ahora compro la katana esta o la espada esta, ¿vale? Ahora os envío el link. En el canal principal, en la página principal del canal, hay una pestaña que sale comunidad o miembros, ahí la veis, el link. Pero esperad, dejadme un segundo. A ver, clic, que sí, que te he dicho que sí. Me tengo que cargar a 5 personas, vale. Dadme 2 segundos. O sea, estas son las personas, no tú, lucha. Lucha, lucha, ahí va la que me está dando. Ah, que le tengo que dar al 1, mi madre. Dale ahí. Dale, ahí va ahí, ahí va ahí. Ahí va ahí, ahí va ahí. Está muy alto el sonido. Muchísimas gracias a Nelly Toboada, nuevo miembro del canal. Ha renovado como miembro, tiene la K-edición oro. Mil gracias, Nelly Toboada, por esa pedazo de membresía del canal. Cabeza almendra, almendra, mil gracias, muchas gracias. A ver, ¿esto está alto? A ver, quiero ver los volúmenes. Sí, está alto. Está alto, está alto. Está alto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Está muy alto? No sé si está alto. Ahora me decís vosotros, no lo sé. Muchas gracias a Sonic el Erizo 30. Muchísimas gracias por subir de nivel. A Suricato Cabeza Almendra. Muchas gracias, Sonic. Mil gracias, amigo. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a Dylan Sabatini. Muchísimas gracias también por ser nuevo miembro del canal. Vale, a ver, nivel 5. Este me lo cargo yo aquí con la almendra. Anda. Z. ¿Y qué es la Z? ¡Vamos! Z para ti. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Perfecto. A ese le... ¡Ay, me muero! Me muero. Krao, me regalas la aguja oscura. ¿Qué es la aguja oscura? Vale, ya me he cargado a 5, ¿no? Ah, no, me falta uno. Pero mira, 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 te hago. ¡Ahí va! No te lo esperaba, no te lo esperaba. ¡Ahí va ahí! Si no le he dado. No le he dado. Vale, vale, vale. 3, 2, que se me recargue. Vais a flipar. ¡May! Muchísimas gracias. Te tenemos por aquí de nuevo, May. Muchas gracias por esa suscripción. Cabeza Almendra, muchas gracias por renovar tu membresía, May. Muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas gracias a Araez David83. Muchísimas gracias también por renovar tu membresía. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por estar aquí. Y 3, 2, 1. ¡Pum! Vale, muerto. Esto ya está. Está hecho. Soy nivel 5. Soy pro player. ¿Y esto qué es? Estadísticas. ¿Qué tengo que hacer aquí? El que lea esto es tonto. Ah, o sea, te llamas así. Muchas gracias, el que lea esto. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. ¿Qué me subo? Decidme vosotros, ¿qué me subo? Es que no sé, pistola. ¿Qué es? ¿Que tienes más habilidad con la pistola? ¿Qué me subo? ¿Eres noob? ¿Qué voy a ser noob? Soy pro player. Soy impresionante. Pero, ¿cuántas membresías hay? Si no me han aparecido tantas. Ah, vale, estoy así. ¿Qué subo? ¿Qué tengo que subir? 4.500 likes, muchísimas gracias a todos. 500 likes más y regalo una membresía al chat. Mejora combate y defensa. Vale, combate y defensa. Vale, uno. ¿Cuántos puntos tengo? Ah, 11. Vale, defensa. Y nada más. Ah, y Bloxfruit también me habéis dicho. No sé para qué es Bloxfruit. Vamos a mejorar dos y otro de combate. 7 combate, 5 defensa, 3 Bloxfruit. Bien, ¿no? Así estoy bien, más o menos. Vale, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Ítems. No, tienda. ¿Qué más compro aquí? ¿Qué tengo que comprar? Aumento de experiencia 15, 1x2. Vamos a comprar una hora. Una hora de 1x2 de experiencia. O sea, el por 2 que tengo más otro por 2, ¿no? Que sale. Perfecto. Y me habéis dicho que compra, que compre una luz. ¿Una luz para qué? ¿Dónde? ¿Qué es una luz? Ay, 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 ay.
Vamos, 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 vamos. Vamos, buenísima. Soy nivel 7 ya, poca broma. ¿Pero qué tengo que hacer más? Tengo que hacer más misiones. Cargar. ¿Otra vez? Pero si este da siempre la misma misión, ¿no? Este da la misma misión. Oye, pero en combate no quito mucho más, ¿o sí? Dark, gracias por el superchat. Dice, buenas, Krao. Un saludito, Dark. Muchas gracias por el superchat. En el pirata ese. Pero las misiones ya las he hecho. Mira, ¡pum! Madre mía, cómo reviento. Pero, ¿la fruta dónde está? ¿Dónde tengo que ir a por fruta? ¡Pum! Voy a terminar la misión del pesado este. Hasta nivel 15 tienes que estar en esa isla. Hasta nivel 15 estoy aquí. Soy nivel 7, ya no me queda mucho, ¿eh? Pero escucha, ¿y puedo hacer algo? Mira, nivel 9. Ah, claro, subo de 2 en 2, ¿no? Subo más rápido. Esto está guay. A ver, subo para que no se os haga aburrido. Por eso me gasto Robux. Ve al señor de la tienda. Supongo que esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Misión recomendada. Encuentra al NPC de la jungla. Ay, te dice dónde. ¿Esto qué es? Blocks Fruit. Clic para interactuar. Busco en el mundo frutas Blocks. Cuando encuentre una, le pondré en stock aquí en mi tienda para que la compres. De lo contrario, puedes aprovechar tus oportunidades para encontrar una a través de los océanos. Comprar aquí te otorgará los poderes que una fruta contempla, no una fruta física. Madre mía, es que entiendo cero. Compra una nueva fruta, reemplazará directamente a la existente. Comprar una fruta con Robux te permitirá intercambiarla aquí en cualquier momento. Continuar. Kilo. Gira. Corte. Resorte. Bomba. Humo. Pico. Fuego. Pájaro. Hielo. Arena. ¡Ay, mi madre! Uf, qué pereza leer todo. Esto lo iré viendo poco a poco. Carga. No sé qué tengo que dar. No sé salir de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? Carga. Ala, no te quiero comprar. Y este, espadas. Pero me voy a comprar la espada pro player. Así que, ¿esto qué? Decidme pasos que tengo que hacer. Hasta nivel 15 me habéis dicho. Si ya estoy casi en el nivel 15. O sea, ¿hasta dónde? La luz. ¿Pero qué es la luz? ¡Que la luz es esto! ¡Esto que apago y enciendo! ¿No os dais cuenta que yo como luz entiendo eso? ¿Qué es la luz? Mira, esta es la cara que tengo. Esta es la cara que tengo ahora mismo. Oye, me quedo con esta cara. Es que me da... Me quedo con esta cara para los vídeos. Como que estoy mega deprimido. ¡Hala! Ahora se tarda más en subir de nivel. ¿Qué tengo que hacer? Luz. Luz o Buda. Es hasta el nivel 10, pues ya estoy. ¡Ah! Que la luz es una fruta. ¿Pero qué fruta es esa? Doritos Calentitos. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra. Mil gracias, Doritos Calentitos. Qué ascazo, ¿no? Doritos Calentitos. Muchas gracias. La comida, digo. Muchas gracias, el Random. Muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija. Muchas gracias, chicos, por ser nuevos miembros del canal. Aquí que tengo que comprar la fruta, ¿no? A ver, me habéis dicho la luz. ¿Y dónde está la luz? Pico, fuego, pájaro, hielo. Luz. ¡Luz! Pero si pone agotado. Vista. Esta fruta está actualmente agotada con dinero. Si la compras con Robux, no tendrás que volver a comprarla. Tengo que comprar esto. Dale a la brújula. Ah, espérate, claro. Brújula. Vale, vale, vale. Seguir. Ah, tengo que ir allí. Tengo que ir allí. Cómprate la fruta de la luz, pero no está. La bomba no la compres, es mala. Vale, a ver, tienda. ¿Puedo comprar un barco? Un bote gratis. Balanda, por $300. ¿Una balanda? Todo el barcazo tengo. Pro player, ahí está. Y tengo que ir a esto, ¿no? Oye, se ve bonito el juego. ¡Ey! Que he quitado la música, que me salta todo el copyright. Muchísimas gracias, chicos. Sois unos grandes, gracias. Es mejor toda la fruta de Buda. Que compre la fruta de Buda. A ver,
Muchas gracias, Diego Flores. Muchísimas gracias, Tocayo. Muchas gracias por ser nuevo miembro del canal, Suricato Torrija. Ya sabéis que os podéis suscribir también, todos los que queráis, os podéis suscribir y dejar ahí un buen like y darme un beso a la frente. Haced lo que queráis. O quedaros aquí sin suscribiros y ver y salir. Haced lo que queráis. Si es un mundo libre. Pero, a ver, decidme, ¿qué compro? Me estáis diciendo Buda y me estáis diciendo luz. Buda y luz. Tengo que ir aquí, o sea, voy a ir a donde me marca el radar. Esto, sí, Buda. Cada uno me dice una cosa. Buda, luz, Buda, luz. Buda, luz, Buda, luz. Cada uno me dice una cosa. A ver, ¿cómo se escribe? Buda con D y dos H's. Voy a hacer encuesta, hago encuesta. Hago encuesta. Crao, la fruta luz es la mejor para este océano. La fruta luz es la mejor para este océano. Pero ¿cuántos océanos hay? A ver, tú, dame misiones. Por favor, selecciona una... monos, gorilas, rey gorila. Yo al máximo. La luz es la mejor para este océano. Pica, muchas gracias por el superchat. Skynes, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija, muchas gracias, Skynes. Aldeano de Minecraft, se ha suscrito el aldeano de Minecraft. Muchas gracias, aldeano. Rey gorila, a tope. Nivel requerido 20, no puedo. No puedo regresar. Pues monos, me voy a por los monos. Nivel 10, confirmar. Tengo que ganar a 10 monos, perfecto. ¿Dónde están los monos? Que vengan los monos para acá. ¿Pero y cuándo puedo agarrar una mandarina? Yo quiero el poder de la mandarina, ya lo he dicho. Ahí va, como golpea el mono. ¡Mono! ¡Pum! ¡Pa, pa, 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 pa! Buena, mono, buena, buena. Muchísimas gracias a Gloria. Muchísimas gracias, Gloria, por ser nuevo miembro del canal Suricato Cabeza Almendra. Muchas gracias, Gloria. Ah, que tengo que subir las estadísticas. Sigo subiendo esto. Combate, defensa, alguno de Bloxfruit, me habéis dicho. Mucho combate, bastante defensa, más combate, otro de Bloxfruit, tal, y defensa. Más o menos. Estas son las estadísticas que controlo. Ahora quito más a los monos. Bueno, tampoco se quita, se nota mucho. 14, 9, bueno, sí, 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 se va quitando, sí se va quitando. Vale, buena, buena, buena. Me faltan 4 monos más. 4 monos y los tenemos. Ahora me compro la fruta esa que me decís. ¿Pero dónde se compra? ¿En la tienda esa? ¿Se compra en esa tienda? A ver qué me dicen. La gente me está diciendo, todo el mundo, que compre luz permanente. Que compre luz permanente. Araez David, muchísimas gracias por ese super chat. O sea, ayuda mucho que me ayudéis, de verdad, Pero es que voy a hacer la encuesta, va. ¿Qué fruta compro? Trollman, gracias. Pero si el juego inspirado en el anime que querías empezar... sí, pues no lo he empezado, Trollman. A ver, ¿tú has jugado, Trollman, a este juego? ¿Qué fruta compro? Hago, hago encuesta, ¿vale? ¡Ahí va, que me pega el mono! ¡Cuidado, el mono, que me mata! Me voy al agua para que no me revienten, espera. Voy a hacer encuesta, ¿eh? Hago encuesta, iniciar encuesta. Pero me voy a quedar con la luz, ¿no? ¿Qué fruta compro? Pero yo quería la mandarina. Luz. No sé cómo se escribe Buda. Yo voy a ponerlo como yo creo. Buda. Creo que me habéis escrito así. Ya está la encuesta en el chat. A ver qué contesta la gente. Lisandro, muchísimas gracias. A ver, vale. Sigo subiendo estadísticas, ¿no? Soy nivel 13 ya. Sube, 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 sube. Perfecto, ahí, nivel 15. He subido muchos niveles. Soy nivel 16. La misión está... ¿Qué es esto? Ah, esto no es nada. Vale, misión completada, amigo. Podemos ir ya por el... Ahora gorilas. Nivel requerido 15, confirmar. Vale, me paso esta misión y me voy a por la fruta que me digáis. Pero es que no tendría que ir a por la luz primero. Es que no sé, es que como no entiendo este juego. Ahí lo tenemos. Vale, mono fuera. Pero ¿y los gorilas? Estos no son gorilas, ¿dónde están los gorilas? ¿Dónde están los gorilas? Gorilas. ¿Pero y cuáles son los gorilas? ¿Dónde hay gorilas? Si son todos monos. ¿Qué hago para matar a los gorilas? Oye, ¿y aquí cuándo se hace de día? ¿Cómo va la encuesta? Buf, es que va igualadísima. Luz 47%, Buda 53%. Bienvenido al club. Muchas gracias, Wycol.
Muchísimas gracias al club de este juego, ¿te refieres, Guayco? Mil gracias por ese super chat. Es que no tengo ni idea. O sea, me están diciendo que tengo que comprar frutas para tener el poder de la fruta. Pero claro, me dicen frutas que no entiendo. Quiero decirte... Ah, que me han reventado. ¿Y pierdo niveles o algo? ¿O dinero? Ah, no pierdo nada, ¿no? Yo quiero el poder de la mandarina, pero no veo que me digáis mandarina. Me decís Buda, que no sé lo que es. Y luz, que decís que es una fruta la luz. Pues muy bien. ¿Pero dónde hay gorilas? Guaycol. ¿Pero quién eres, Guaycol? Estoy fuerísima ahora. ¿Sabéis de esto que entra un señor de 90 años a una sala gaming? Pues estoy ahora mismo así. A ver que te busque, Guaycol. Tú te dedicas a Bloxfruit, ¿no? Ah, ok. Usé todas las frutas al mismo tiempo en Bloxfruit. Conseguí todo en Survival Peace. Ah, eres todo Bloxfruit. Guaycol, aquí no hay... No hay frutas normales, que yo entienda. Es que tengo que matar a gorilas y no sé. O sea, yo quiero hacer el club de la mandarina. Pero es que no hay fruta de esa. Guaycol, sube a nivel 50 y espinea fruta random. En esa misma isla está el chico que las da. Los gorilas están en la extensión de esa isla. La extensión de esa isla. ¿Por aquí? La extensión. Guaycol, muchísimas gracias por la ayuda y muchas gracias por el super chat. ¿Qué han regalado membresía? No me he enterado. Madre mía, si es que no puedo estar a todo. Ha regalado Lisandro una membresía que le ha tocado a Manuel Boullosa. Lisandro, muchísimas gracias por regalar una membresía. Manuel Boullosa te ha tocado. Te ha tocado la membresía. Sube a nivel 50 y spinea. Ahí estoy. Random. En esa misma isla está el chico que las da. Los gorilas están en la extensión de esa isla. Señor Guaycol, pero... ¿Qué me subo de estadísticas? No te gastes pasta, Guaycol. Dímelo por el chat que intento leerte. No te gastes dinero. Tienda de frutas y compra la luz o hielo. Así los NPC no te hacen daño, pero cómpralo con Robux ya que están agotados. Voy, espera un segundo. Pero está agotado. Se agota la fruta. ¿Qué subo? ¿Qué subo? ¡Hala! ¿Qué subo? Estoy subiendo combate, defensa y Bloodfruit, que me está diciendo la gente. Pero no sé qué subir, me estoy agobiando. Defensa y combate. Ah, esto a tope. El Bloodfruit no lo subo. Aquí a tope. Pues a tope. 33, he subido esto. Vale, ¿y dónde está la extensión de la isla? Ah, aquí están los gorilas. Están aquí. Ahora voy a por la luz. Que no entiendo lo de la luz. No entiendo lo de la luz. Gracias, Guaycol. A ver, ¿tú qué eres? Ah, no, este es el jefe, ¿no? Ah, estos son los gorilillas. Nivel 20 el gorila. Sí, pero te hago así mi poder de la fruta mandarina. ¡Hola, que tengo aplastamiento! ¿En el nivel 20 tengo una nueva habilidad? Fabuloso. Fabuloso. Fruta cuando tengas una fruta. Pero es que no entiendo. O sea, ¿esas frutas existen? ¿Existe la fruta luz? ¿O es un invento? Vale, a ver, es que ¿sabéis qué pasa? No quiero enviar el link del server ya a los miembros porque me vais a empezar a rodear y no voy a poder jugar. Pero bueno, miembros, en la página de mi canal, en la página principal de mi canal, ahí la tenéis, ¿vale? En la pestaña, página principal de mi canal, hay una pestaña arriba, pone vídeos y demás, pues en la pestaña de miembros, ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo sepáis. Lo paso a los miembros porque cabe muy poca gente. Mándale un saludo a mi amigo Waitemate y Bobby Craft. Recién empiezan tus palabras de apoyo. Les pueden ayudar. Muchas gracias. Un segundo, voy. Miembros Suricatos Cabeza Almendra, os envío esto. A ver si puedo. ¡Ay, mi madre! Me agobio. A ver. Cabeza Almendra. Voy a poner esto. Dadme 2 segundos y compro la fruta, ¿eh? Y ahora leo todo. Te
tenéis el link de Brox Fruit. Vale. Para que juguéis conmigo. Ahí está. Vale. Es que se va a llenar. En 2 segundos se llena. Ya lo tenéis, miembros, ¿vale? Pero se va a llenar. A ver, más, ¿qué me dejo por aquí? Muchas gracias, Cami. Crao, a la tienda de frutas y compra la luz o hielo. Así los NPC no te hacen daño, pero cómpralo con Robux, ya que están agotados. Ventix, Crao, mándale un saludo a mi amigo Guatetomate y Bobbycraft. Recién empiezan. Tus palabras de apoyo le pueden ayudar. Muchas gracias por tu atención. Me estás troleando. Bobbycraft, eres nuevo. Un saludito para ti. Espero que te vaya bien en YouTube. Veo futuro en ti. Bobbycraft, Guatetomate. Ventix, muchísimas gracias por el superchat. Guaycol, hombre, muchas gracias por ser nuevo miembro del canal. Muchas gracias, Guaycol. Mil gracias por hacerte miembro del canal. No te conocía, pero bueno, ya sé que eres pro player de Blockfruit, por lo que veo. Y Orininiz, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Y Nexo también, muchas gracias por ser nuevo miembro del canal, chicos. Muchísimas gracias a todos por haceros Suricato Torrijo y Suricato Cabeza de Almendra. Muchas gracias a los dos, Nexo, Oniniz y Guaycol. Y a Plátano, muchas gracias por el superchat. Vale, voy a terminar con los gorilas estos y compro... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Cómo? A ver. Muchas gracias a todos por haceros miembros, que ya los he leído. ¿Pero esto qué es? ¿Marvel ahora? Que estamos en Marvel. ¿Qué me va a salir, Spider-Man? Te ayudo con las dudas que tengas, si quieres. El juego entero. El juego entero es mi duda. Pero yo lo pruebo. ¡Ah! También está Messi. ¿Cómo? ¿Me ha reventado? ¿Pero me ha reventado una persona? No. ¿Esto es un mono? ¿Me ha reventado una persona? ¿Me ha reventado un usuario o no? ¿No? Si no os dejas porque está lleno. Es que se ha llenado, si se ha llenado en 2 segundos. Se ha llenado en 2 segundos. Ese es el Buda. Esa es la Buda. Ah, o sea que el Buda es un poder y la luz lo que hace... La luz lo que hace es que no te den... Te hagan daño los NPCs. Pero si no te hacen daño los NPCs, ¿qué gracia tiene este juego? ¿No? Madre mía, los gorilas estos me revientan, ¿eh? Ah, X aplastamiento. X aplastamiento. A ver, ah, mira, una patata frita. Madre mía, pero ¿qué poderes son estos? ¡Oh! Yo también tengo un poder ahí, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¡Me mata! ¡Me matan! ¿Por qué me matan los gorilas? Es mi configuración. Ah, algunos tenéis que cambiar la configuración. ¿Y esto qué es? Activar PvP. Activa de vuelta después de morir en combate. No quiero activar el PvP porque me hacen daño. Estadística. Combate. Defensa a tope. Necesito defensa. Necesito subir defensa porque me están reventando los gorilas. Necesito matar a 2 gorilas más. Dejádmelos, por favor. Dejadme matar a estos gorilas. Z. ¡Pum! Z. ¡Pum! X. ¡Pum! Bueno, qué poderes tengo, ¿eh? Impresionante los poderes que tengo. Pero quiero frutas. Yo me quiero empezar a comprar frutas ya. Que me habéis dicho de comprar. ¿Qué nivel soy? Nivel 21 ya. Estadística. Tal, tal, tal y tal. ¿No? Ahí me subo. Perfecto. Ya he completado la misión. Vale. Ahora me tengo que ir a comprar, ¿no? Te convierte en logia. Intangible a enemigos inferiores de nivel a ti. Excepto a los poderosos con haki. Poder de ataque superior. Las frutas elementales son logia, hielo, luz, rayo. Madre mía, lo que me va a costar entender este juego. Madre mía, ¿dónde sale el link, Crao? Te tienes que meter en mi pantalla principal. La del canal. Te vas a Crao, a la página principal del canal y en la pestaña de comunidad. Ahí os aparece a los miembros el link. Por cierto,
Muchas gracias, Ángel Serna, por ser nuevo miembro del canal, Suricato Torrija. Voy a regalar un miembro al chat porque hemos llegado a 5.000 likes. Muchísimas gracias, ya hemos llegado a 5.000 likes y eso quiere decir que voy a regalar una membresía al chat. La regalo de forma random, ¿vale? No puedo elegir a quién le toca. Así que mucha suerte a todos los que estáis en el chat porque uno de vosotros va a ganar una membresía. Vamos a ver quién. La membresía le toca a regalar miembro del canal una membresía. Y el ganador, no puedo elegir, o sea, lo elige YouTube. Ahí hay uno, pero el ganador de mi membresía es GoTo para miembro del canal. Ahí está. Regalo la membresía y le toca a... Espera que me marque aquí. No me lo ha marcado. No me lo marca. Acabo de regalar una membresía y no me lo marca. No me lo puedo creer. Pues no me sale. No me sale a quién le ha tocado la membresía. Hablar por el chat. Y si vuestro nick sale en verde es porque os ha tocado la membresía. No puedo anunciar quién ha sido porque no me sale. No me sale a quién ha sido el regalo de la membresía. Y además no sale el regalo de la membresía tampoco en el... Hablad por el chat si vuestro nick sale en verde es porque os ha tocado la membresía, ¿vale, chicos? No sé a quién le ha tocado. A quién, el nick en el que salga... ¿Qué es esto? Fruta del amor. Oh, me tomo la fruta del amor. ¿Qué quieres hacer con esta fruta? ¿Qué hago? ¿Me puedo comer la fruta o esto me dificulta algo? Si me como estas frutas, ¿pasa algo? ¿Pasa algo? Crao, a mí no me sale. Le estaba F5 a la comunidad y en miembro y no me sale a... Tienes que ser miembro, hay dos niveles, Suricato Torrija y Suricato Cabeza Almendra. Eso, hay un vídeo, cuando te haces miembro hay un tráiler, un vídeo tráiler que lo explico ahí. ¿Me la puedo comer? Sí, me como la fruta. A ver qué me dicen por aquí, sí, cómetela. Comer fruta del amor. Oh, me como toda la fruta del amor. Mira, estoy todo triste, comiendo fruta. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Os reparto amor, amigos, corazón. ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Lanzo corazones! ¿Lanzo corazones? ¿Qué es esto? Corazón para ti. ¡Hala! Pero si es que ni le doy. Fruta gira. Cómete la fruta también. Fruta gira, comer. Comer fruta gira. Y la fruta gira, claro que giro. ¡Hala! Pero la fruta del amor ya no la tengo. Viento. ¿Y esto qué es lo que hace? Viento. Ay, mi madre, qué cutre. A ver, ¿dónde está la tienda? Tengo que volver a la isla del principio. No hay otra tienda por aquí. Krao, ten cuidado. Ahora el agua te baja vida. ¿Cómo? ¡Hola, hola, mi abuela! ¿Qué dices? Déjame conducir. ¡Mi barco! ¡Me roban el barco! ¿Pero qué es mi barco? Pues te hago ahí el King Yunlu. La gira es la peor de todas. Ya veo, ya. Ya veo. No ven el barco. Vale, espera, espera. Tengo que ir a la tienda y ¿qué me compro entonces? ¿La Buda o qué compro? Oye, ¿puedo crear un team? Un equipo. Fruta. Busco mundo frutas, que sí, continuar. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Ah, mira, aquí está la luz. Compro luz. Vista. 1100 Robux. ¿Y qué más hay? ¿Qué compro? Luz ovada de esa o... La encuesta 50-50. ¿Qué fruta compro? Luz 50%, Buda 50%. No me lo creo. Finalizar encuesta, ha quedado empate. No me lo creo. ¡Hala! Ha ganado Buda por 50% frente a 49 ahora. Voy a comprar, compro la Buda esta. Voy a comprar. ¿Qué es la Buda? A ver que vea yo qué es la Buda. Cada uno me dice una cosa. Buda, ¿dónde está Buda? Buda. O sea que aquí no hay frutas normales. Mi sueño de poder mandarina no existe.
Buda. Hola, esta qué cara. Esta fruta está actualmente agotada. Esta es carísima, la compro. Buda es la mejor para farmear. Spamear. Buda, venga, Buda, compro Buda. 1650 Robux. Compro Buda. He comprado la Buda. Luego, si hace falta, compro la luz también. ¿Qué hace la Buda? Transformación. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Encontrar el NPC de la jungla, que es este de aquí. ¿Pero qué es esto? Mi madre. No me robéis, no me robéis el barco. Dejadme... Eso, venga, todos para arriba. ¡Hala! Os dejo sin barco. ¡Hala, que vuela la gente! Ese muere. Ah, no muere ninguno. Luego se pueden comprar barcos más potentes, ¿no? He comprado Buda, luego compro luz. No os preocupéis que luego... O no se pueden comprar las dos a la vez. He comprado Buda. A ver, voy a ir al señor este. Pero ¿por qué la gente corre tanto? Madre mía lo que corre aquí la gente. Ah, claro, en la Q. Ah, vale. Claro que en la Q le puedes dar mucho. Ahora, rey gorila. Venga, confirmar. Misión aceptada, vamos al rey gorila. Vale, misión aceptada. Muchas gracias, la lobby 219, por ser nuevo miembro del canal. Suricato, cabeza almendra. Claro, pero ahora... Vale, no me hago daño así. Y este es, ¿no? A ver, transformación. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Lucha conmigo! ¡Hola, que quita mucho! ¡Hala! Me lo he pasado. Pero no quita tanto la Buda, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Soy de oro, pero estoy triste. Soy un Buda triste. La fruta Buda triste. ¿Pero qué es lo que hace exactamente? ¿Y cómo me de... ahora cómo me quito... ¿Cómo me quito el poder este? ¿Se quita solo o cómo? ¿Cómo me quito el poder este o no me puedo quitar el poder? ¿Este poder ya no me lo puedo quitar? ¿Ahora soy así toda la vida? Ginny, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias a Sonic. Usa la primera habilidad y con puño. Primera habilidad con puño. ¿Y así el Buda va más mejor o qué? Krao, ¿dónde está el tráiler de los miembros? Cuando te vas a hacer miembro, ahí sale un tráiler de miembro. La Z. 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 ¿La Z qué? ¡Ah, vale! Para transformarme otra vez. Vale. Ok. Estadísticas. Ahora subo combate, defensa. Así, ¿no? Más o menos. Yo estoy subiendo combate, defensa. Y ahora tengo impacto. Que me tengo que transformar primero y luego hacer impacto, ¿no? A ver. Transformación. Impacto. ¡Pero no quito tanto! Así sí quito, ¿no? Sí quito, ¿no? Sí quito bastante. Vale. Y ahora con la Z me destransformo. Vale. Y me siguen diciendo que... Pero si ya he hecho todas las misiones de este señor. Ya he hecho todas las misiones. Rey Gorila otra vez. O sea, lo mejor es farmear así. ¿Con estas misiones o qué? Aquí hay una tienda, ahora voy. Me voy a cargar al rey gorila. Dejádmelo a mí. Muchas gracias, Fernández Salazar. Muchísimas gracias. Suricato, cabeza almendra. Muchas gracias, Fernández Salazar. A ver. Pero no quita tanto, ¿no? Pum, pum, no quita tanto. Yo solo no me lo puedo... No me lo podría cargar, ¿no? Hola, el gorila este, ¿qué hace? Que me revienta. Que me revienta el gorila. ¿Pero el Buda es tan bueno? Hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiendo. La Buda es mejor con espada. ¿Pero qué es lo que hace el Buda este? ¿Me podéis explicar qué es lo que hace el Buda? ¿Aumenta mis estadísticas o algo así? ¿O cómo va esto? ¿Me lo podéis explicar? Muchas gracias, Skynes, también por ser... sube de nivel al Suricato Cabeza Almendra. Muchísimas gracias, Skynes. La Buda sirve para farmear porque te da resistencia y más hitbox para golpear. Vale, o sea que sí sube, ¿no? Mauri, sube el nivel en estadísticas a Bloxfruit. Ah, tengo que subir esto, ¿no?
El Buda te sube un 25% de defensa. Tienes que subir de nivel Buda. Ah, ¿y cómo es el nivel que tengo en Buda? Maestría 1, pero no subo de nivel en Buda. Kraula, tienes que mejorar en estadísticas. ¿Cómo? ¿Aquí? Sube el nivel en estadísticas a Blox Fruits. O sea, esto es lo que tengo que subir. ¿No? Ah, vale, vale, vale. Es que como decís, combate y defensa. Mejoro todo esto, por ejemplo. 18. Y ahora soy mejor, supuestamente. Ahora supuestamente soy mejor, ¿no? Vale, a ver qué me marca aquí. Vámonos a otra misión. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a coger el barco y vamos a otra misión. Mira, 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 mira. Qué pedazo de barcos tiene la gente, ¿no? Oye, yo quiero un barco guay. ¿No puedo comprarme otro barco? Quiero un barco. Quiero un barco mejor. Comprar. Siguiente. Básico. 1000, no. Ah, ¿solo es esto? Pues venga, vamos a comprar un barco. El barco está siendo obstruido por otro bote. Dejadme comprarme un barco, por favor. Os tenéis que subir. Os tenéis que alejar. Que quiero manejar mi propio barco, que me hace ilusión. Venga, va. Me subo a este, pero me hacía ilusión manejar mi propio barco. Mauri, muchas gracias. Le confundí, es combate. ¡No! Pero me habéis dicho Bloodfruit. No entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, nada, nada. Pero vamos a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Barco! 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 Que me caigo. Yo sigo leyendo, ¿eh? Reinicia tus estadísticas. ¿Pero para qué? Este es el que me dice ahora. Clic para interactuar. Piratas. Defiende 8 piratas, va. 8 piratas. ¿Dónde están los piratillas? Pero si yo soy pirata, ¿no? ¿Dónde están los piratas? Me habéis liado, es combate. A ver, piratas, ¿dónde están los piratas? Madre mía, si es que la gente está transformada, pero los piratas... ¡Ahí va mi madre! Pero que yo quiero el PvP desactivado, no me matéis. Krao, te ayudo. Pero escuchadme. Es que me va a matar la gente. Claro, la gente... ¡No me deis! ¿Cómo quito esta...? No puedo... Es que me están reventando. Me están reventando. Quiero quitar... Madre mía. ¿Cómo quito PvP? PvP activar. No puedo. El PvP... Ah, en esta isla el PvP está activado ya de por sí. Ah, esto es un pirata. ¿Tú qué eres? Un bruto. Si os invito para que me matéis, mal vamos. Mal vamos. Ah, estos son los piratas. O sea, impacto. Ahí está. Y ahora, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Claro, así sí, ¿no? Pero ¿qué tengo que mejorar para que el Buda sea mejor? Ah, maestría 24. Pero eso no es del Buda, ¿no? ¿Por qué el Buda no sube de nivel? ¿Por qué el Buda no sube de nivel? What happened? PvP para que Krao vea. Madre mía, pero si es que esto es una locura. Si es que no se ve nada. Pero aquí cómo matáis a la gente si no se ve nada. Pero que es imposible ver aquí. Si hay una señora patata aquí. Buda en stats, en defensa y combate. Y solo dar clic, Krao. No hace falta subir de nivel a Buda. Es que algunos me dicen que sí. Claro, si cada uno me dice una cosa. Yo que venía con la idea de agarrar una mandarina y me esté diciendo que agarre al Buda este, pues este es mi nivel. Este es mi nivel. Claro, ¿qué os digo?
Tienes que mejorar Bloodfruit, pero no me habéis dicho combate. No me habéis dicho combate. A ver, vamos a tranquilizarnos, porque hay cosas que no entiendo aquí. Hay cosas que de verdad que mi cerebro está... Nivel 33 no está mal para empezar. Tienes que matar NPCs con la habilidad de impacto. Pero la habilidad de impacto... Ah, para subir de nivel a lo mejor. A ver, es que... cuando hay mucha gente es difícil porque se ponen todos alrededor. Claro. Ah, a lo mejor darle el último toque. Es una locura esto. Es que se lo cargan ellos, además. Como hay niveles superiores aquí, se los cargan ellos. No puedo hacer nada. Súbele combate y defensa. No le subas la fruta. ¡Cada uno me dice una cosa! ¡Por favor! ¿Qué me dicen? Dejen de hacer grande para dejarle a Krao. El Buda es bueno con combate o espada. Krao, mejora combate. Bloodfruit no sirve porque solo mejora la fuerza de tu fruta y no usas fruta para matar. A ver, a este me lo cargo. Me lo he cargado. A ver. Vale. Pero esto no mejora nada, ¿no? O sea, quiero decir. A ver, un segundo, un segundo. Quiero probar. Es que no veo a los piratas. Ahora, hago así, hago ¡flash! ¿Vale? Y esto no me ha mejorado. ¡Ah! Ahora sí me ha mejorado el Buda. Ahora me ha mejorado. Dando el último toque. ¡Claro! O sea, yo me lo cargo así. Vale, vale, vale. Y ahora, ¡ahí! Solo mejora el combate y la defensa. Y si usas el Buda, sube de maestría para desbloquear habilidades mejores. No subas Bloodfruit, vale. Pero esto tiene sentido. O sea, por ejemplo, yo hago así y le doy el último toque. Antes he subido, ahora no subo. Me han engañado. O sea, yo me cargo a este, a ver. Dejadme probar, vale. Y yo ahora le doy el último toque. No, se lo han cargado, no le he podido dar. ¡Ah, mira! Nivel 10 de Buda. Nivel 10, no. No tengo ni idea. Vale. Ahí está, o sea, hay que... el último toque, ¿no? Llama a Wycol, que no conozco a Wycol. Que a Wycol le conozco de ahora mismo, no le conozco. Que es que no conozco. O sea, Wycol, te lo agradezco que estés aquí ayudándome y demás, pero es que no... no hemos hablado nunca. Sé como Buda. Pero, a ver, las frutas es el poder que tienes. Pero los usuarios, ¿cuántos poderes suelen tener? Vale. Solo combate y defensa, no subas fruta. Combate a tope. Vale. Mira. Vale, ahí me lo he cargado. Mira, maestría 12. Cada vez está mejorando mi poder de este, de Buda, ¿eh? Se me craseó y ya no puedo entrar. ¡No, Lisandro! Es que estará colapsadísimo esto. Vale, mira, mira. Último toque. Si no le di el último toque, me sube de nivel igual. Esto lo quiero ver. Es que con la patata esta no veo. ¡Patata! ¡Ponte otro poder! De verdad, es que tengo al señor patata aquí. No se podía haber cogido él el poder de la chirimoya. Se ha podido el poder nivel dios este, que no ve nadie. Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. ¡Pum! Nivel maestría 12. Pero es que... a ver, es que yo quiero, ala, nivel 100 para conseguir el siguiente nivel del Buda. En la siguiente habilidad del Buda tengo que llegar al nivel 100. ¿En serio?
No subas la maestría de Buda, no sirve de nada. O sea, solo me dispongo a pegar a la gente así, con poderes, para ir subiendo de nivel y farmear. Esto es. A ver, me voy a hacer. Mira, la patata se ha subido. La patata se ha subido. Este era, ¿no? Yo quiero algo más. Bobby, ¿cuánto se necesita? Nivel 55, no puedo. Bruto, nivel 40, casi. Ven, Krao, ¿a dónde? ¿A dónde quieres que vaya? Mira, estoy triste. A ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Esto qué es? ¡Hola, qué poder más guapo, no! Yo quiero el poder de la lava ese. ¿Dónde ha ido? Es que va muy rápido este hombre. Le he perdido. Le he perdido, le he perdido. Si es que voláis. ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor? ¿Dónde estaba? Esto es complicadísimo, ¿eh? Krao, con Buda no se mejoran estadísticas. La Brofui, ya que el Buda solo se usa para aumentar tu defensa. Así que solo mejora defensa y combate. Vale, vale, vale. No sé dónde se ha metido el señor. ¿A quién seguía? Madre mía, pero si es que no golpea. Estadísticas, a tope. Combate, ítems. Cuero. Vale, esto es lo que acabo. ¿Y esto para qué sirve ahora? Chatarra. Cuero y chatarra. Esto será para vender. Pero ¿y la gente que entra por primera vez a este juego? ¿Cómo entiende el juego? Os lo prometo, ¿eh? O sea, si tengo que jugar a esto yo solo, yo este juego no lo entiendo ni de broma. Os lo prometo. Vale, te sigo. No, pero no corras. Claro, es que si vas en forma de lava. A ver, pero no corra mucho, por favor. Esto es como jugar a los Sims, ¿vale? Como si estuviese jugando a los Sims conmigo. Pero si es que te los cargas de un golpe y estos son nivel 94. ¡Vamos! ¿Y qué quieres? Bien. ¿Pero qué quieres? ¿Por qué quieres que mate a estos? Si no he aceptado ninguna misión. ¡Ah, que me deja el último golpe para subir de nivel yo! Ah, vale, ¿veis? Ya me ha matado. ¿Viéndose One Piece, en serio? ¿Para entender este juego tienes que ver One Piece? Pero espera, no puedo. Con estos, un segundo. A ver, a ver, a ver. Vale, dejadme. O sea, en el Buda ahora mismo no me tengo que convertir, ¿no? Me mejora... Ah, claro, es que me mejora la defensa. Por eso me matan tan rápido, ¿no? Porque no estoy con Buda. ¿No? Algo así. Claro, y yo ahora me transformo en Buda. Y ya... ¿No me baja tanto? No, me baja mucho la salud. Me baja muchísimo la salud. Claro, es que para subir de nivel ahora cuesta más, ¿eh? Ahora para subir de nivel cuesta más. Claro, me estaban ayudando a farmear con estos, ¿no? O sea, dale un golpecito a este y me lo termino de cargar yo. Así es como se sube de nivel. Claro, pero le has dado tal golpe que le has reventado, ¿sabes? ¡Ay, este mío, este mío! Buena, 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 pero si es que me matan. Pero no subo tanto. Pero los que estáis en nivel mil y pico, si estoy en el nivel 38 y ya me cuesta. Pero si no subo casi de experiencia. ¿Por qué no subo casi de experiencia? Ah, porque tengo que aceptar la misión. Pero es que la misión no me deja hasta nivel 40. O sea, solo me deja las piratas ahora. Claro, las frutas tienen tres tipos. Las logías, o las logias, no sé. Ser intangible ante enemigos inferiores. Paramecia, recibes daño y son las más comunes. Y la zoan, que te convierte en animales. Pero yo quiero las zoan estas. Es que ahora tengo que matar a piratas, porque la otra es nivel 40 y soy nivel 38. ¿Sabéis? Claro, es que así es más fácil, ¿no? O sea, yo me tengo que cargar a este primero. Me tengo que cargar 8 piratas. Esto me dará experiencia. Subiré de nivel. Y ya me puedo ir a por el resto, ¿no?
Vale, 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 vale. Ok. Pero es que me revientan. Con la espada esa me revientan. Es que me cuesta mucho, ¿eh? Álvaro, muchísimas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Torrija, mil gracias, Álvaro. Y muchas gracias a Rosana. Muchas gracias por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza Almendra. Gracias. Ven al disco. En VC, venía al disco. ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? Cómprate una espada. Voy a hacer eso. O sea, una cosa. Si me compro ahora una espada tocha, esta... Si me compro esta espada, voy muy rápido ahora. ¿Me la compro? ¿O no merece la pena? ¡Ah, el Discord! Puf, pero es que me da pereza ahora leer en Discord, ¿eh? Pero este es Wilco, el tigre este. Wycol, no te sirve. No te recomiendo espadas. Pues yo hago caso a Wycol. No tengo ni idea, ¿eh? Suscríbanse, lo dijo Krau cuando lo leyó. Muchas gracias, Lisandro. Pero es que entonces me revientan. Es que es muy difícil subir de nivel. Si es que este me revienta, ¿qué nivel es? 35, soy 38. Pero entonces estoy... Esto es... está bien así. Vamos ahí. Tienes que dar clic desde lejos con la transformación de Buda. ¿Cómo? Yo me estoy cargando a piratas. Transfórmate. Pero es mejor transformarme de verdad. De verdad que es mejor transformarme. Ah, para matarlo más rápido. O el daño es el mismo. Da la sensación de que me los cargo más rápido, ¿no? Pero es que me siguen matando. O sea, me quitan muchísima salud. Si es que me matan, me revientan. Me faltan tres piratas todavía. Claro, ponte la Buda y aléjate. La Buda tiene un hitbox muy alto. O sea, puedo golpear. A ver. ¿Puedo golpear desde aquí? ¡Ah, vale! Vale, o sea que no te tienes que pegar al pirata para golpear. Vale, 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 vale. Pero no os carguéis a los piratas, que los necesito. Vale, vale, desde lejos. Ok. Claro. Vale, ahora ya sí. Ok, esto tiene más sentido. Vale, empiezo a entender esto. Pero entonces, ¿los poderes del Buda para qué son? ¿Para utilizarlos de vez en cuando? ¿Los poderes del Buda quitan mucho? ¿O no quitan mucho? Vale, perfecto. Nivel 40, 41. ¡Mi madre! ¡Pero si es que esto parece Dragon Ball! Pero es que hay un momento aquí que parece Marvel. ¿De verdad? Los poderes de Buda son malos. Y Wycol, ¿tú qué me recomiendas? O sea, ¿Buda está bien ahora? ¿O me recomendarías conseguir otra fruta de estas? Una manzana, un plátano, algo así. Algo normal. Bruto. Estadísticas, combate. Defensa, combate. Ahí está. Ahora ya puedo ir a por los brutos estos. Confirmar. ¿Dónde están los brutos? Solo sirve la transformación para pegar, no más. Los poderes son malos. Vale, ok, ok, ok. Ok. Ya, ya, ya sé que tengo que matarle. Ya, 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 vale, vale. Esto es bruto, ¿no?
Vale, o sea, ahora me transformo y desde lejos. ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? Ahí estamos. No me lo he cargado yo, me lo han quitado. Fruta luz y ponerte estadísticas en fruta. O sea, me tengo que comprar la fruta luz. A ver, el Buda está guay, ¿eh? Cuando entiendes un poco el Buda, está guay. Pero es que ahí hay alguien que está haciendo Dragon Ball, el tigre ese. Hay algo que sale ahí muy raro. Pero, ¿la fruta Buda y la fruta luz son de la misma categoría? Esa es una duda que tengo. ¿Son de la misma categoría las dos? ¿Fruta luz y fruta Buda? ¿Qué quieres hacer? Nada, olvídalo. Claro, es que me dan aquí frutas. No, 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 vale. Oye, me los están dejando aquí para golpearles una vez, ¿eh? Lo que pasa es que salen muchas letras. Este juego está saliendo letras todo el rato. Krau, hizo un chusco enorme antes de grabar. Por favor, un poco de seriedad en este canal. Ponte la fruta luz, es logia y te ayuda a ir más rápido a las islas. No, luz logia, Buda es Zoan. Pero Zoan no te transformaba en animal. O no tiene por qué ser animal, ¿no? Te transformaba sin más. ¿Y puedes utilizar a Buda y luz a la vez? ¿Puedes utilizar Buda y luz a la vez? A los que no os deja entrar es porque el servidor está lleno, chicos. Porque Roblox deja 200, creo, ¿no? No puedo. Krao, no te la comas. Es la peor fruta de todas. Si yo quiero jugar con este. Vale, me quedan dos brutos de estos. Estadísticas. Subimos combate a tope. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Claro, puedo utilizar los poderes también. Pero es que se lo... Ah, no, no, a este me lo he cargado yo, A este me lo he cargado yo. Ahí va. Yo os doy collejas a algunos. Vale, ahí estamos. Si es que es muy difícil esto, Vale, 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 tenemos la misión. Nivel 45. Perfecto, señores. ¿Qué me tengo que comprar más? Es Zoan mitológica, es un embole entenderlo. Juega nomás. Solo una fruta por persona puesta. Vale, 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 vale. Ok. El escondite. Pero necesito llegar al nivel 50 para cargarme al resto, ¿no? Y luego hay PvPs. En plan para cargarte a más usuarios. Para ir a por el resto de usuarios. Sí, ¿no? Bueno, sí, porque me han matado a mí. Krao, no puedes usar dos frutas. Te recomiendo Buda. Cada uno me recomienda una cosa. O sea, necesito matar a más brutos porque el otro es nivel 50. ¿No? Y eso de que son finitas... Claro, es que la gente, madre mía. O sea, es que tiene un modelo de negocio este juego increíble. Te ponen las frutas finitas para que no las pueda comprar todo el mundo, ¿no? Y si las quieres comprar, pagar por Robux. Es que es impresionante. Es impresionante. Todo el mundo me dice que la de Buda es mejor para farmear, ¿no? Pues nos quedamos con Buda. Cuidado, la Z la fallo siempre, La Z la fallo siempre. ¡Ahí va! Vale, ahí lo tenemos. Otro muerto. ¿Esto me subirá al nivel 50 ya? ¿Subiré al nivel 50? Muchas gracias, Tommy, por ser nuevo miembro del canal. Suricato Cabeza de Almendra. Mil gracias, Tommy. Muchísimas gracias, amigo, por esa nueva membresía. Vale. Lo tenemos, lo tenemos.
La luz es mejor para ser uno. ¿Cómo? Crao, vamos a algún canal de voz y te enseño. ¿Pero quién eres? Pero si no sé quién eres. Este es el Wilco. Ahí va ahí. Ahí va ahí. Crao, consigue autoclicker y transfórmate en Buda y empiezas a matar como loco. Ah, amigo, o sea que hacéis eso, ¿no? Hacéis eso. Ahí va ahí. Vale, estos dos fuera. Me falta uno, me falta uno y lo tengo. Lo tengo. Nivel 48, me falta para subir al nivel 50. Intento leer el chat, perdonadme. Intento leer el chat todo lo que puedo. Llama a Wycol. Ah, Wycol. Perdón, Wycol. Yo era la cucaracha XD. Wycol, ¿estás por ahí? ¿Quieres hablar? No sé, todo el mundo me lo está diciendo. Wycol o Wilco, Wycol, ¿no? Que a lo mejor no quiere estar en el directo tampoco. Pero si el juego lo estoy entendiendo, ¿no me veis pro player ahora mismo? Ah, por cierto, me tengo que ir otra vez a por la misión, ¿no? Hasta llevar al nivel 50. Bueno, estoy casi en el nivel 50 ya, ¿eh? Si quieres tú, sí. ¿Y cómo te tengo que agregar a Discord? Nada, un ratillo, ¿eh? Que tampoco estaré mucho tiempo en directo. Si llevo 2 horas. Llevo 2 horas. Es porque me expliques un poco. Vamos a terminar de entender Bloxfruit. O Bloxfruit. O Bloxfruit. O sea, las frutas son todas raras, ¿no? Dame tu Discord o algo. ¿Cómo es? ¿Wycol o Wilco? Me estáis volviendo loco. Perdón, ¿eh? Wycol, Wycol. Me encanta esto, tío. O sea, esto me flipa. Yo quiero este poder. Este poder me encanta. ¿Qué es este poder? O sea, me encanta ese poder. Vale, voy. A ver, vamos a agregar a Wycol. Pa, 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 pa. Pero tendré que bajar el volumen de esto. Vamos a bajar el volumen de esto. Está al máximo. A ver. Vale, ahí se escucha un poquito. Un segundo. A ver. Vale, solo es por probar. Te pego Vegeta solo por probar. Dame un segundo. Vamos a agregar al pro player de Bloxfruit. ¿Eres el youtuber referencia de Bloxfruit? Legolas también estaba subiendo Bloxfruit, ¿no? Tío, perdonadme porque es que yo, ¿sabéis qué pasa? Que para los youtubers es que soy muy malo. A lo mejor es el más famoso del mundo una persona y yo no le conozco. Porque como vivo en mi mundo, ¿sabéis? A ver. Vamos a agregar. Te he agregado ya. Tienes que estar por ahí. Estadísticas, 9. Estamos esperando, chicos. Dadme 2 segundos. Por cierto, 5.000 likes. Sois unos máquinas. Lisandro, yo era la cucaracha. Ah, vale, te he visto, Lisandro, te he visto. Tommy, creo que te he saludado, pero muchas gracias por ese super chat. Muchísimas gracias, Tommy. Álvaro, muchas gracias por subir de nivel al suricato cabeza almendra.
¿Qué más me queda por aquí? Tommy, muchas gracias por ser miembro. Lisandro por el super chat. Krau hizo un... Ah, vale, esto ya he leído. Lisandro, yo era la cucaracha. Y Tommy, muchas gracias por ese super chat también. A ver si encuentro algo por aquí. Aquí está. Guaycol. Guaycol, te llamo. No sé. O sea, ¿quieres hablar por esto, no? O por... Si no quieres, no, ¿eh? Vamos a llamarle. Hola, Guaycol. Guaycol. Hola, hola, hola. Hola. Encantado. No te conocía, perdóname, ¿eh? Es que no, no cono... Yo para esto soy muy empanado, ¿eh? Para los youtubers. No, igual, perdón. Gente del chat son unos pesados. Nah, nah, no pasa nada, no pasa nada. Llevan mucho en YouTube. Luego te cuento, si querés. Ah, vale, 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 vale. Okay. Luego te cuento todo, pero... Eso, hola y perdón por los spam. Nah, nah, no te preocupes, no te preocupes. Yo no lo pedí. Nah, nah, si aquí sabes qué pasa, que en este canal vale todo. O sea, que no, no te preocupes, quiero decir. Mil disculpas. Que no, 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 sin problema, sin problema. ¿Quieres entrar conmigo o...? Como quieras, te recomiendo jugar solo. Eso es lo primero. Porque ya viste el mundo, ¿no? Como es. Ya, 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 ya. Pues vale, cierro. Voy a cerrar. Un segundito y si quieres te paso link. No sé, a ver si estás ocupado o lo que sea, ¿no? Que tampoco te quiero poner aquí en un compromiso. No, soy youtuber, no, no estoy ocupado nunca. No tenemos vida social, ¿no? A ver, Vale, un gusto. Igualmente. Si a mí me mola, joder, conocer así gente nueva. Es que como te he visto con el verificado... ¿Sabes qué? Se me hizo curioso verte en Bluffer, porque yo cuando hice, hice una serie de Survival Peace, que la viste justo recién, y te iba a invitar, pero dije, no, no juega a Bluffer ni en pedo. Pero me sorprende porque este juego es de farmear todo el rato, ¿no? De luchar contra NPCs. Y de pepear con personas, sí. Ah, bueno, claro, o sea, que como... te puedes pegar con el resto, claro. Pero eso se hace cuando sos nivel alto. Ya, ya, ya imagino, porque me revientan. Pero el PvP se activa solo. Claro, una vez te matan, se desactiva y luego lo tenés que activar con la tuerquita. Y si no lo activas, activa a los 20 minutos. Solo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Mira, te voy a pasar el link por aquí. Espera que me está entrando. Un segundo. ¿Cómo que te está entrando? Ahora, ahora, ahora. Está esperando un poquillo. Tengo el ordenador ahí a tope. A mí se me tranca con el Hogwarts Legacy. ¿Sí? Lo probé y se me tranca. Yo es que me lo quiero comprar, pero para Play 5. Ah, oye, tenés Play. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que paso muchísimo tiempo aquí en el ordenador grabando, editando, haciendo muchas cosas. Entonces, cuando juego, prefiero jugar a la Play 5 porque la tengo en el salón. No la tengo aquí en esta habitación. Nah, estás totalmente loco. Me gusta, la Play. Cara. Es un vicio. ¿Subes vídeo todos los días? Sí. Vale, vale, ok, ok. ¿Y de Bloxfree todo? Claro, y tengo el canal secundario que es Variedad. Ah, vale, 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 ok, ok. Pero me gusta el Bloxfree, sí, me gusta bastante. Porque es de One Piece, o sea... Pero tú te lo has visto, ¿no? El anime. Sí, por la gracia tener que verlo un poquito. Yo es que no tengo ni idea. O sea, pero de animes en general, ¿eh? O sea, yo lo más cerca de un anime que he estado es con Doraemon. Un claro. O sea, es que no tengo ni idea. Yo sé que esto va de un pirata o algo así, ¿no? Claro, Dragon Ball y Doraemon. Eso es, eso es. Y Oliver y Benji, si cuenta, también. También, sí. Y Ben 10. A ver, que me están diciendo que se te escucha abajo. Te voy a subir el volumen. Oye. Aquí. Pum, 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 pum. ¿Qué nivel eres? El máximo. ¿Querés que te spoilee? Ah, que hay... ¿Hay algún máximo? Sí. Ah, vale. No te spoileo. Nah. A ver, ¿pero dónde estás? Yo te puedo ver, ¿no? No, es que pasa que estoy en el tercer mundo. voy yendo. ¿Tercero? O sea, eso que estás viendo vos es el primer mundo. Ah, y eso que me han dicho, el primer océano es el primer mundo. Claro, sí. Ah, vale. Okay. El máximo es el tercer mundo. Vos estás pero, acá, ¿no? Pero entonces ya no tienes nada que hacer en el juego, ¿o sí? No. Claro, si llegas al máximo nivel. A ver. Ahí está. ¿Y cómo veo tu nivel?
No podés, pero yo puedo ver el tuyo. Sos 49 y tenés la UDA y combate. Mira, te mando una foto. Mira, vale. Discord. Ah, pero no quieres enseñar el nivel tú. Ah, no, sí, es el máximo, es 2450. ¿Pero y cuántas horas le has echado para llegar a ese pedazo de nivel? Incontables. Madre mía. Ah, que tú me ves. Claro, te escaneo. Pareces admin. Con eso. Sí, sí. Es el hacky de visión. Pero, mira, te muestro. Mira, dime. Sí, sí, sí. Mira lo que hace el hacky este. Cuando yo te veo, puedo hacer esto. Puedo esquivar a la gente. Tuki, tuki. ¿Pero eso lo haces apretando o te lo haces solo el muñeco? Con la E. Ah. Pero eso más adelante, luego te muestro. ¿Y yo estoy bien con el Buda, entonces? Mira, te cuento. ¿Viste que tenés la Buda? Vos sí. Si te la cambiás, como la compraste por Robux, la tenés siempre. Te la podés cambiar y te la podés volver a poner siempre. Vale. Ah, claro, o sea que si... Ah, o sea, normalmente cuando tú consigues otro poder se te quita el otro. Pero como claro. Lo tengo con Robux, vale. Y me ahora, subo de estadísticas, combate y defensa solo. Es lo que más te recomendaría. En el caso de que uses la luz, ahí sí te voy a recomendar ponerte fruta. Vale, de momento voy a combate y defensa a tope, entonces. Claro. Ahí te Amanda di una horita de experiencia si puedes jugar más. Vale, y de momento me quedo con esto, con el Buda. ¿O me recomiendas comprar otra cosa? Sí, te diría Buda. Buda es muy buena. Claro, es que me pero lo malo de la Buda es que es aburrida y te hace el juego en modo fácil. Ah. O sea, ¿hay algún otro poder más espectacular? Muchos, sí. Si querés te muestro alguno. Sí, sí, sí. Pero eso más tarde. Espera, voy a cambiármelo y te lo muestro. Vale. ¿Cómo que a cambiarte? ¿Pero cuántas cosas tiene esto? En la tienda, donde compraste la Buda, me los cambio ahí. Pero y en la tienda te tienes que ir lejos, ¿no? Al central, sí, al donde la compraste. Está en el medio del mapa. Mira, te voy a mostrar la luz, que es la que a vos te interesa. Pero y una cosa, ¿no se puede ver el mapa entero? ¿Cómo es? ¿Hay algún...? Si vas al cielo, puedes verlo un poquito. Ah, pero si no puedo ver... Si te acercas al océano, lo ves un poquito. No puedo ver toda la isla, claro. ¡Hala, qué guay! ¿Viste? Ese es el vuelo. Puede volar. Parece Harry Potter. Y esta es la espada. Hay algunas frutas que te traen espada, ¿viste? Sí. Y con la espada le puedes pegar a los enemigos. Y los enemigos, vos al ser logia, sos intangible con la fruta elemento. O sea, luz, agua, qué sé yo, eso. Elementos. Ajá. No te hacen daño. Anda. Mira, pégame. Si quieres, pégame. Ah, pero tú a mí me puedes hacer daño. Claro. Ah, vale. Oye, pero sale rentable la luz entonces. Es bastante buena contra enemigos que son menores a vos, sí. Si son de tu nivel o superior, te pegan. Ah, vale. Ok. Claro, es que así es farmear hasta llegar al máximo del nivel. Claro, con esa sí. Claro, es que he metido a miembros aquí en plan locura, a gente, a suscriptores, y es que era imposible. Claro, es muy difícil farmear con gente. Claro, pero en este juego entonces los servidores públicos tiene que ser una locura. Sí, sí, sí. Está todo el mundo peleándose por los bichos. Es increíble. Pero ¿aquí no llueven frutas o caen frutas o algo así? Tengo un compañero de la eso escuela pasaba llamado en un evento Raconera de Navidad nomás. Ahora lo quitaron. Y la otra Noangui, y ya que estamos al si nivel 50 y te muestro algo. Cuando sea nivel 50. Ya soy. ¿50? Sí. Ok, vení. Saca un barco. Soy pro player. Estoy a nada. Oye, vamos a poder hacer algo increíble ahora. ¿Puedo comprar un buen barco, el básico este? El que quieras. Mira, qué barco tengo, vos, ¿eh? A donde ¿viste dónde viniste vos? Que era la selva. Llévame para ahí. Vale. ¿El centro es? No. Es una selvita. Vos te vas a dar cuenta. Explora lo que quieras. Pero la jungla... No, el centro no es, ¿no? Es por... Okay. Ahí está. Es por allá. Ah, ok. Cuidado. Me caigo. Ahí. Claro, tengo un compañero de la escuela llamado Raconidas y otros llamados Betroner y la otra Noangi y yo que estamos saluda. Pero Ventix, que conozco a Raconidas. Es que me intentan trolear todo el rato. Es increíble. Leo también juega.
Si lo conoces a él, sí. ¿A quién? Juega un montón. Legolas. Sí, con Legolas he hablado bastante. Ah, él te puede ayudar un montón A también, Legolas le sabe jugar conoces tú mucho. también. Sí. Está en la serie. Ah, que estáis en una serie. Ah, vale. Vení, acá. Pensaba que eras tú solo. No, somos 12 youtubers. Oye, ¿cómo corres tanto? Ah, porque tengo. ¿Viste que tengo? ¡Ah! ¡Esto es importante! ¿El ¡Vos qué? saliste sin raza! ¿Sin qué? Sin raza. Acá se discrimina por razas. Están los humanos, los conejos, que ¿Y soy yo? yo. ¿Y yo qué soy? ¿Vos sos humano? Ah, eso es muy Bueno, triste. sos un humano raro porque tiene una cara amarilla. Pero has visto qué cara, es que no me acordaba de que tenía esta cara. Pero ¿y Pero cómo? bueno, sos un humano. ¿Me puedo cambiar o no? Ya no. Solo con Robux o a partir del segundo mundo. En el segundo Vale. mundo sí te puedes cambiar. Vale, vale, Vení. vale. No pasa nada entonces. Madre mía, ¿cómo corres? ¿Es que soy conejo? Conejo, ¿eh? Pero todo esto está en el anime de One Piece. Sí, son razas también. Ah, vale. ¿Y esto qué? Ahora, cuando seas nivel 50, a partir de ahí ya puedes spinear fruta cada 2 horas. Puedes tirar fruta random, ahora que te toque. Te Fruta cuesta plata. aleatoria. ¿Cuánto cuesta? C, 32.000. Sí. A ver, vamos a gastárnoslo. Comprar. Tu primera fruta. Ah, pero lo que me he comido del Buda no es una fruta. Sí. Ah, vale. ¿Se me ha quedado esto? Ah, no. Fruta de barrera. ¡Te tocó una re cara! Es mala, ¿Sí? pero te tocó una re cara. Sale Pues muy cara esa. la vendo. No, no, no. Bueno, sí, puedes guardártela en el inventario. Pero Dale a esto me... almacenar. O me la tomo, no, ¿no? No, 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 no. Ah, vale. Esa es peor que la Buda. Almacenar. ¿Y entonces para qué son estas frutas? ¿Para vender en un futuro? Claro, las puedes intercambiar con otros jugadores. Es como un mercado. Ah, vale. Mira, a mí me tocó. Ah, ahora tiene sentido esto. Me tocó esta, es la diamante. ¿Y eso es bueno? ¿Cuál es Coméntame. la fruta más valorada aquí en este juego? La más valorada de todas es una que se llama leopardo, que te convierte en un tigre, como viste antes. Y eso es muy difícil de que te toque. ¿No la puedes comprar con Robux o qué? La puedes comprar con Rose, sí, y es Ah, vale. casi imposible que te toque. O sea, es que ese es el problema. En los juegos en los que se puede comprar con Robux todo, a ver, está bien, pero le quita valor a las cosas. Porque imagínate esta que me dices del leopardo este, si no se pudiese conseguir con Robux. Quien la tuviese sería como Dios. Claro, sí. A algunas cosas no se tendrían que poder comprar. Oye, tengo cuero para hacerme un asiento de caballo o algo así, ¿no? Claro, juntás el cuero con un poquito de papel y te haces un libro y luego lo encantás. ¿Un libro? No, mentira. Ah, Eso es. digo, esto es Harry Potter de verdad. No, eso fue más tarde. Ni te estreses. Ah, vale. Son como cositas que te van a servir para mejorar. Por ejemplo, la espada que tengo se puede refinar y se hace mejor. Ah, pero las espadas Pero las utilizas. yo sí porque ya soy máximo, pero por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, vos te querías comprar la Shoru, que es la que está en la tienda de Rogues. Sí. Ponele que vos te compras esta espada. Sí. Bueno, suponiendo que vos te la compras, decís, esta espada es buenísima, me pongo full puntos acá. Claro, ahí tendrías los puntos mal distribuidos. Porque no podés subirte tantas cosas al mismo tiempo. Ya. Te voy a mostrar un ejemplo, mira. Si vos ves acá mis estadísticas, ves que ahí dice 2450, que es el nivel que se puede ¿Cómo veo tus tener. estadísticas? Te lo mandé por Discord. Ah, vale. Solo se puede poner el máximo en tres cosas. Entonces, imagínate que yo tuviera muchos puntos en espada y muchos puntos en pistola. Lo demás sería más débil. Claro. Entonces no sé, o sea, no se conviene mucho hacer eso. Ya. O sea, me baso principalmente en combate y defensa. Y como tercera opción, Bloxfried. Claro, exacto. Y la pistola la tienes abandonada. Es que no la uso. Pero la pistola es una pistola como tal, o es un nombre que recibe una fruta o algo así. Claro, es esto, por ejemplo. Esto es una pistola. Puedo disparar así. Ah, me flipa. Hay Y luego muchas. está también esta. ¿Crees que hay muchos usuarios con la pistola al máximo? Sí, hay algunos que sí. Es que eres A mucha diferente, gente. porque me da la sensación que todos se suben el combate y la defensa. Sí. Es que, mira, vos imagínate que tuvieras pocos puntos en combate.
está esto, el dash con la Q, sí. que no lo podrías hacer mucho, porque tenés poco. Ah. Sí, Luego pero las habilidades también. quiero decirte, con la pistola eres ¡No! muy diferente. Me has Perdón. desintegrado. Perdón, perdón. No pasa nada. Pero con la pistola es lo que te digo, así eres como un jugador diferente, ¿no? Pero bueno. Claro, estás jugando modo difícil, sí. Ya. Te acabo de robar. La fruta diamante la perdiste, ¿no? Sí, no la tengo. ¿Qué pasa si me tomo ahora una de las frutas esas? Si te la comes, se te Sí. quita la aguda, pero no pasa nada porque la tenés comprada. Ah, vale. Ahí Vale. irías a la tienda y te la pones de vuelta. Y lo de la otra cosa, lo de las frutas, ¿cómo va? O sea, ¿por qué pone que no hay? ¿Cada cuánto sale eso de la fruta? Ah, mira, te explico, vení. Vamos para el cosito. O sea, Madre mía, el está conejo, la. cómo corre. A ver. Llévame vos. Al medio, está al lado de nosotros. Este es mi barco, así. Ah, Sí, es para ahí, para donde estoy mirando. Oye, voy. ¿cómo maneja de espalda, loco? ¿Qué hora es Control. allí? Yo estoy en Uruguay, son las 4. Ah, aquí son las 9 menos 10 de la noche ya. Fuar, es tarde. Sí. Yo tengo una gana de comer. Vení. Uf, yo estoy comiendo ahora mismo. Aprovecho, Madre mía, lo del conejo es increíble, ¿eh? sí. Encima lo peor de todo es que te puedo ver a través de las paredes. ¿Tú pero está chetado eso? Mirá, mirá, quédate quieto. Es una locura. O sea, con el haki este puedes ver a través de las paredes, todas las cosas. Ah. Bueno, vení, acá le das ahí, Tuki. Acá es como que comprar frutas en el mercado, por ende, ¿no? Sí. Imagínate que te tocó una malísima. Decís, vos en tu caso puedes comprarla con Rose, pero imagínate que te toca la bomba. Decís, ¿qué fruta más mala? Quiero la luz. O la Sí. fuego. Ahora mismo la fuego está en la tienda, puedes comprarla. Pero cada 2 horas, agarría y dice nuevas frutas en 9 minutos. Cada 2 horas la tienda cambia. Ah, vale, o sea que no es un número limitado que cuando lo compran los usuarios se agota. Claro, exacto. Cambia solo. Vale. Entonces hay veces que está la leopardo, como dijiste antes, hay veces que está en la tienda, vale, no sé, 3 millones, ¿entendés? Y eso en Robux es... 3.000 Robux, claro, 3.300 Robux. Carrao abre PLs porque me No, comí un zapato de no hombre. pienses en eso. Ahora, Estaba si haciendo querés cálculos. una, te conviene la luz te conviene, porque hace esto que puedes hacer así, mira. Te veo, te veo. Tuki, te mueves rápido. Oh, pero me encanta la luz. Pero Está y fachera. contra los enemigos? Es muy buena también, la haces ahí con esto. Es que me flipa. ¿Y por qué me habéis dicho Buda? Todo el chat, Buda, Buda, Buda. Es que en resumen la Buda es la mejor, por eso, por ese truco de pegarles ahí con el coso, así, tu, tu, Pero tu, tu, tu. aquí, a ver, hay algunas que son como más llamativas. Esta de sombra, veneno, es como el dibujo, no sé, 2.400 Robux. ¡Qué robo! Son carísimas. En total, yo ya hice la cuenta y ya las compré todas y te cuesta creo que 50.000 Robux toda la fruta. ¿Has comprado todo? Así, con ¿Eh? Sí, Robux. sí, sí. Sí. O sea, que te podías haber comprado una casa, pero tú elegiste los poderes, El que ¿no? prefería las frutas, claro. Me mola un montón este de veneno y sombra, no sé por qué. Estos ¿Y si están te guays. gustan? Hay algunas que son muy difíciles. ¿Por qué? Porque viste que las frutas tienen algo que se llama. Bueno, todo tiene algo que se llama maestría, ¿viste? Sí. Como vos estás a nivel bajito, vos los enemigos que mates te van a dar poca maestría. Y hay Ya. frutas buenas, pero que te piden 350 de maestría, Ya, ¿entendés? ya, 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 Entonces es ya. imposible para vos. O sea, ponele que la Dragón Ball la tenés, lo máximo que vas a llegar en el primer SEA es 200 en maestría. No, no, no la vas a completar. Ya. Claro, es No que te quiero volar es la tener cabeza, mucha pero las. paciencia con algunas. Claro, es subirlas de nivel, es un embole, pero bueno. Pero y la luz es que, claro, o sea, cuanto más abajo el poder, más fuerte es, porque sale el leopardo el último. Fue el dragón, cómo mola, por favor. Igual no te dejes guiar por eso. Hay una que se llama Gravedad, que la gente dice que es la peor del juego. ¿Y por qué?
No sé, es porque su kit de habilidades no son tan buenas. Ah, mira, la del meteorito este. Claro. Me voy a quedar con luz. La luz es buena. La luz calidad-precio es de lo mejor que te recomiendo. Me lo voy a comprar, luz. Me compro luz. ¿Vos estás loco? Sí, ¿no? El primer día ya he tenido fruta permanente. Sí, ¿no? Ya está comprado. Como quiera. ¡Luz! No puedo creer. Z. Ahí va ahí. Ah, claro, luego tengo que llevar al nivel 40 para que me den la próxima, ¿no? Claro. Vale, o sea, de momento solo tengo esto. Sí, mira, te voy a recomendar algo. Ponete esto, mira. Esto que te voy a pasar por Discord, ponételo en el código. Vale, pero esto lo puedo enseñar, ¿no? Sí, ah, vale. En el código, ¿y dónde se ponen aquí los códigos? ¿Los códigos? Aquí en el Twitter, vale. Ah, ¿vos compraste con Rose la experiencia? No, estoy en nivel 50. Ah, ¿y cómo pusiste el código? ¿Qué código? Antes tenías experiencia. Pusiste código, ¿no? He comprado el Game Pass de la experiencia esa. No, es un Game Pass. Hay un por dos de experiencia, ¿a eso te refieres? No hay por dos de experiencia. Ah, no, el una hora de experiencia. bueno. Por dos aumento de experiencia durante una hora. Ahí va, eso es lo que compraste. Bien. Bueno, pusiste el código, ¿no? Sí. Ahora anda a estadísticas y te tiene que aparecer reembolso 1. Sí. Bien, dale reembolso. O sea, apretarle clic. ¡Hala! A tu nivel 1. Claro. Te recomiendo ponerte. ¿Cuántos puntos tenés? 147. Estoy chetadísimo. Ponete 50, 50 y 50. O sea, más o menos en todo 50. En fruta, en defensa y en combate. Te diría ponerle 100 en fruta y 25, 25 en defensa y combate. ¿Sí? Sí. 99 en fruta y lo demás en combate y defensa. Vale, voy. Está Rajito en el chat. Ahí cuando a uno aparece, están poniendo ahí todo el rato. Rajo es otro youtuber de Bloodfruit también. Ah, o sea que sois bastantes, ¿no? Sí, somos más o menos 12. Es que estoy fuerísima de esto. A ver, esto me quedan. Ala, me he gastado todo. La he liado, creo. Tengo 99 de combate, 40 de defensa y 11 de Bloodfruit. Bueno, está bien igual. Está bien. La he liado. Bueno, ya todo. Ahora voy a subir todo Bloodfruit. Te mato. Vamos. Mira, este bote, tengo que usarlo. ¿Cómo, Cami? ¿Cómo, Cami? ¿Qué te pasa? Ah, que te estaba golpeando. No. Sí, me pegaste un bife. ¿Ah, sí? Vení, subite a este. ¿Qué es esto? Es el bote del Game Pass. Madre mía. Llévame a la isla que estabas antes, que está ahí adelante. Yo te llevo. ¡Ulo! A la derecha. ¡Qué guapo está este! ¿Cuál era esta? No, derecha. Y ¿ahí? Todo recto. Vale. Ahora qué guay está este. Dios, pero es que doy pena. Mira con la cara que voy. Si parece que voy deprimido por el juego. Pero bueno. Pero tenés la luz. ¿Cómo vas a estar deprimido? Sí, es verdad. Tengo la luz. Y ahora hago así. ¡Pla, pla, plas! Vaya bajada, ¿eh? Y ahora ya me puedo. Ah, no. Tengo que aceptar alguna misión, ¿no? Así ahí, sí. La misión que quieras. Bobby. Yo te espectreo. ¿Dónde está Bobby? Ah, ¿vas a pelear contra el jefe? No hay miedo, el Bobby este, nada. Fuera, dime. Está acá. Me lo cargo. Acá. Es ese que está ahí topanchito ahí arriba, ¿viste? ¿Pero qué es eso, mígale? A ver. Bobby. Uy, Bobby. Es más poderoso de lo que pensáis. Y ese te pega, ¿eh? ¡Vamos! ¡Toma, Bobby! ¡Hala, pero si no le he quitado nada! Venga, ¿qué, eh? ¿Qué? Mira cómo escapó. Mira al Bobby. Mira cómo me escapó, Bobby. Madre mía, cómo revienta el Bobby. ¿Dónde va? ¡Pum! Pégale con combate también, que tenés puntos ahí. Combate. Con la Z. Vale. Ya. ¡Vamos! Me revienta, corre, ¿eh? Estoy a tope. Espera. Hay que mover bien. ¡Vamos ahí! Sí, espera, no agarraste la misión. Madre mía. Voy a por ella. ¿No la...? ¿En serio? Sí, creía que es la que había creo dado. Que es más nivel que vos. Es más nivel que vos la misión. ¿Bobby?
Ah, nivel 55. Bueno, agárrate los brutos. Venga, vamos a por brutos. Sí, por ahora ándate con los Pues le brutitos y tienes que ya dedicar tiempo a esto, ¿eh? Para subir de nivel mucho. bastante, sí, pero con paciencia, vas jugando tranquilo, está divertido. Creo que eso no te hacen daño. A ver, intenta que te peguen. ¿Viste? Ah, qué bueno. Los matas con el combate mejor. Oye, me Por ahora gusta los más el matas. poder de luz que el de Buda, ¿eh? A lo mejor el de Buda para más adelante te digo lo contrario, pero el de luz ahora mismo me gusta más. Bien, bien, bien. El de luz es para mí el segundo mejor. Pues a mí me gusta, ¿eh? Sí, es muy bueno. Me gusta mucho el de luz. Mientras, o sea, cuando puedas volar. Ah, los enemigos matalos con la luz, sí. O sea, porque así te sube la maestría de la luz. Vale. O sea, el último toque, tuki, con la luz. Igual, pégalo con la luz, ya fue. Con la luz, que no hace falta que le dé con el poder de la Z este, ¿no? Que simplemente con Por ahora golpearle no. con el bastón este ya me sube, ¿no? Claro. Vale. Y cuando vayas jugando, en el segundo mundo más tarde, te hago Sí. spoiler, vas a poder despertar la luz. Despertar la Que luz. eso es como evolucionarla, ¿entendés? Ah, vale, guay, guay. Me gusta el bastón este, ¿eh? Me gusta más que el Buda. O sea, por ejemplo, usa tu Z, mantén apretada tu Z. Ahora puedo vuelo de luz. Usa tu Z de luz hacia adelante. O sea, manténla apretada y tírala para adelante. ¿Saltará? Si tengo la pierna disloca. Es una patada. ¿Pero qué patada es eso si tengo la rodilla para adentro? ¿Cómo? Mándale. ¡Pum! ¡Ay, mi madre! Eso hace tu Z. Mirá lo que hace la mía. A ver. Como está evolucionada, es así. Un arco. ¡Ah! Madre mía, se están forrando los creadores de este juego. Están ganando un dinero Toma, 700 impresionante. Robux. Ya ves, conmigo ya se habrán ganado 4.000 Robux por lo menos, con lo que llevo gastado. Bien, bien, F. Oh, esto mola. ¿Puedo mantener la F todo lo que quiera? ah, la F sí es para volar en realidad, para cambiar de isla a isla, bajo en la F. Esto está muy guay, Y ¿eh? al rebotar, es como un rebote, ¿entendés? Si chocas contra algo, rebotas para atrás. Mientras ¡Pum! menos He vidas fallado. tengas, más lenta vuelas. Pero no ¿Qué me puedo. sí? Soltala para frenar, soltala, ahí va. Pero y no puedo irme para los lados. ¿Cómo que no? Mírame. Estoy por los cielos yo. Pero a mí no me dejaba moverme. Yo puedo moverme porque la tengo despertada. La tengo Cuando... despertada. Claro. Cuando la evoluciones vas a poder moverte. Ahora no. Para donde tengas el mouse, va. Claro, pero para subir de nivel, uff. Ah, bueno, haciendo las misiones, 22.000 de experiencia te da esto. Claro, pero ahora cuesta, ¿eh? Ahora cuesta un montón el nivel. Ah, bueno, claro, tampoco tengo el código. Sí, yo te di por dos. ¿Lo ves? Ah, Arriba por de tu guía, dos. viste que te sale 50 o Sí, 40 sí. minutos, por ahí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora voy a Ahora mismo subir el tenés. Blood Fruit este, ¿no? Sí, mandale full a fruta y vas a matarlos de dos golpes. Vale. Me gusta esto, ¿eh? Pero por lo de Buda. Ah, bueno, claro, no. Que Buda es diferente, vale, nada, nada, nada. Ya empiezo a entender esto, ¿eh? Claro, en Buda, como usas los puñetazos, es diferente, usas puños. Pero, Fuerzas en y una combate. vez que subes al máximo nivel, me imagino que actualizarán el juego, ¿no? Porque si no, los que habéis llegado al máximo ya. Es que los que llegamos al máximo nos cagamos a palo entre todos. Eso es lo único Ah, que. Claro. vale. Igual el Pero. juego tiene muchísimas cosas. O sea, hay espadas que tenés que hacer puzzles para conseguirlas. Ah. Claro, yo estoy aquí Acá. combatiendo solo, farmeando para subir de nivel. Claro, a nivel 200 ya puedes hacer tu primer puzzle. Pero por el mapa hay. Claro, hay un puzzle que se llama puzzle de Shanks. Ese te da la espada de Shanks y es un puzzle bastante entretenido. Yo eso lo quiero hacer. Igual para hacer los puzzles tenés que googlearlo porque no se pueden hacer sin googlear. ¿En serio? O sea, para que te des una idea, cada vez que hay una actualización con algo nuevo, ¿viste? Todos Sí. los que hacemos contenido nos ponemos a hacer directo y básicamente el que lo descubre primero gana. Claro. Uf, qué Es muy agobio. difícil. Qué Sí, es agobio. complicado. Yo me acuerdo de actualizaciones así.
O sea, y lo mismo, ¿no? Cuando hacéis una cuando sale una actualización, os ponéis todos a hacer directo. Vamos, la mayoría de youtubers que os dedicáis a esto, ¿no? Claro. ¿A vos te ha pasado con algún juego o tener que descubrir un puzzle? Yo puzzles no, pero con Jailbreak viví una época increíble. ¿De qué? Porque yo antes subía mucho Jailbreak, actualizaciones, subía muchos trucos, pasaba mucho tiempo en Jailbreak. ¿Sabes cuál es el juego? Sí, agarrar la misión. Vale. Estoy aquí luchando. El juego de la prisión está buenísimo. Claro, pues yo antes lo que pasaba muchísimo tiempo dedicando pues a encontrar trucos. Por ejemplo, había un banco para robar, pues yo a lo mejor miraba cómo poder robarlo de forma fácil, atravesando paredes y cosas así. Siempre estaba mirando trucos y intentando buguear Roblox para hacerlo mucho más fácil. Entonces dedicaba mucho tiempo a Jailbreak. ¿Qué pasa? Que cuando salió una actualización, pues también la quería subir muy rápido, la actualización, pues para enseñar todo lo nuevo, para enseñar pues nuevos trucos que se me ocurriesen y cosas así. Entonces, como yo en esa época, ahora YouTube es mi trabajo, pero yo antes estudiaba, trabajaba y hacía YouTube, las tres cosas. Pues a mí me pilló una vez aquí en España, bueno, no sé si lo conocerás, hay una isla que se llama, unas islas que se llaman las Islas Canarias. Sí. ¿Sabes? Son unas islas pues que estarán en avión a 2 horas y media de aquí. Son España, pero están a 2 horas y media de la península, de donde vivo. Y yo estaba trabajando, te estoy contando toda la chapa aquí, todo el cuento, pero bueno. Pero estabas en Narnia, literalmente estabas a un montón de la ciudad. Sí, estaba muy lejos. Entonces yo trabajaba me pilló una semana que me tenía que trabajar allí en Canarias. ¿Qué pasa? Que estaba esperando una actualización de Jailbreak y la estaban retrasando continuamente. Entonces yo lo que hacía era, iba a Canarias a trabajar y me volvía en avión aquí a España. Por la noche me volvía a Canarias, por el día me venía otra vez aquí a Madrid. A España, no, perdón, que Canarias son España. O sea, no sé si me explico. Iba y volvía al día, en avión, 2 horas y media me comía de avión. Entonces, claro, el pagar el billete de avión costaba muy caro, me gasté muchísimo dinero. O sea, no me salió rentable todo para subir la actualización, pero como la retrasaban todo el rato, pues tenía que venir todos los días aquí a grabar. No. Claro, entonces me gasté muchísimo dinero y no me salía rentable. O sea, estaba lo que gané de dinero trabajando en Canarias y lo que gané con YouTube... Cero rentable. No, perdí mucho dinero. Pero como también quería... Por eso te digo que lo de estar pendiente de las actualizaciones de un juego, yo lo he vivido y es... Uf. A ver, si lo lleváis bien, sin problema, pero yo me estresaba mucho, mucho. No, es horrible. Igual me lo pongo a pensar, es horrible. Sí. Pero bueno, por lo menos tuviste una linda experiencia. Te quedó una anécdota de por vida. Sí, ¿cómo sí. ¿Cómo perder 10.000 euros? Si es que de Jailbreak pues habrá, pues eso, como 300 y pico vídeos en mi canal. Lo que pasa es que ya no lo actualizaban tan bien y demás y ya lo dejé un poco. Oye, ya puedo con el Bobby este. Ah, mátalo. Voy a te va a costar un poco, pero mátalo. Él sí te puede pegar. Los bosses, o sea, los enemigos jefes, siempre vale. Te van a poder pegar. Aunque tengan menos nivel que yo. Exacto. Vale. Ya lo va entendiendo a poco. ¿Dónde está el payaso este? Aquí está. Sí. Uf, cómo revienta esto. Usa las habilidades. Sí. ¡Pum! Yo te especteo y te tiro consejo de lo que quiera. Tampoco te quiero interrumpir mucho. ¿Pero qué haces? Es que separa las manos y las piernas. Ah, pero ahora le hago mucho más daño que antes, ¿eh? Antes no le hacía casi daño. Ahora cuesta bastante menos. Que vas muy bien ya. ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos desarrolladores hay o no? De este juego. ¿Cuántos son? Si te soy sincero, no tengo ni idea. Sé que el administrador, o sea, el que lo creó, se llama Ripindra. Y ya está. Ya. Ahí va. Perdón, pero son bastantes. Y lo que tengo entendido, según vi, es que hacen actualizaciones cada 6 meses. Ah, bueno. ¿Qué dices? Sí. ¿Tanto? Muy lento. Sí, pero se mantiene. Son buenas igual. Ya, pero cada 6 meses es muchísimo. Sí, igual seguramente lo hagan cada vez más seguido porque el juego está yendo mejor. Entonces será... Es que si está yendo mejor, si yo creo que es el segundo juego más jugado, incluso el primero. Sí, el top 1 de Roblox casi. Claro. No, está atrás de Brookhaven o algo así se llama. Sí, no sé si estará Brookhaven o estos dos, no lo sé. Que, bueno, me sigo subiendo hasta igualar.
Yo creo que sí, te recomiendo subir de nivel y luego en la brújula te va a aparecer un rojo como que te vayas. Sí, para que me vaya a otro lado, ¿no? Sí, ahí te vas a ir a otro lugar, pero por ahora sí acá. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, con los brutos. Sí, sí, con los brutos. ¿Y el jefe este cuándo vuelve a aparecer? Los jefes aparecen entre 15 a 30 minutos. Este tarda creo que 15. Madre mía, la cantidad de tiempo que se pasarán aquí los jugadores entonces. Sí. Ah, mira, vení, vení. Hay un cofre acá. ¿Y esto qué es? Un cofre de platita. ¡Ah! $2,000. Los platinos son los mejores. Sí, sí, sí. Los platinos son los mejores. Vale, 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 vale. Mira, te voy a mostrar algo que te va a gustar más tarde. Ahora mismo no lo puedes comprar, pero te va a gustar. Vení. Viste cómo tenés el estilo de pelea combate. A ver. Hay lugares donde están los estilos de pelea que son para cambiar. Yo tengo este, por ejemplo, que son puños de fuego. Sí. Bueno, vos no siempre vas a pelear con los puños. Algún día vas a querer pelear con patadas. Sí. Entonces vení para acá, te metes a esta puerta y acá hablas con este tipo y le compras el Dark Step. 150 mil dólares. Ahí volvés en un futuro y lo compras. Ok, ok. ¿Para patadas? Pegas con las patadas, claro. Tuki, tuki. Ah, mira, te muestro, mira. Lo compro yo. No, pero no lo compres, no te gastes dinero. Mira, ahora me paro así, paso de pararme así, así. Y pego patadas. Pero ¿y por qué pone? ¡Hala, qué guay! ¿Viste? ¡Qué guay! Pero bueno. La forma es un poco rara, ¿eh? Es un poco rara. Ah, pero eso está bueno. Guay. Sí, sí, está bueno. Lo que pasa es que los brutos estos... Dime. Está esto, que se llama Haki. Te lo puedes comprar si quieres ahora. ¿Y eso qué hace? Mira, yo por ejemplo no te puedo pegar. Sos logia. Pero si tengo Haki, te pego una patada, te mato. ¿En serio? Hace que le puedes... Sí, mira. Hace que le puedas pegar a los logia. No te quiero pegar. ¡Dame, bueno, dame! ¡Madre! Pero es integra. ¿Se pierde algo cuando mueres? No, ¿no? Solo las frutas que tengas con o las cosas que tengas en mano. Cara muy sonriente. Vale, ok. Ok, ok. Si tenés 20 frutas en la mano y te matan, chau fruta. Bueno. Por eso es importante guardarlas en el inventario. Pues es importante algunas comprarlas con Robux. No, las guardas en el inventario. Fíjate que ahora tenés en ítems. Ya, sí, tengo la del diamante, la no. ¿Cuál? La fruta de barrera te había tocado. Claro. Sí. Tenés esa, la vas guardando ahí. En el caso de que quieras guardarte 20 barreras, solo se puede una fruta por fruta. O sea, si te toca la barrera, solo una. Si te toca una diamante, vale. Solo una. Ya. Igual te podés gastar row para tener más slot. Y... Ah, claro, a ver. Es que me molaría aprenderme los poderes. Claro, en un futuro te las vas poniendo ahí, tú que la vas probando, todo lo que quieras. ¿Qué nivel, es Legolas? Legolas es el máximo también. Es que qué viciaos. ¡Qué viciaos! Es que está bueno el juego. O sea, una vez te agarras el truco, está bueno. Ya, sí. Pero ¿y este juego cuando se creó? Porque de repente se hizo mega popular y se puso en el número uno. Los Fruits se creó en 2019. Y a partir del año, de hace 2 años, le pegó un boom. Y ahí ya no paró. Es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Claro, aparte la gente, bueno, el anime justamente es algo que se consume un montón. Sí. Y One Piece es el anime más popular de ahora, entonces es como que va de la mano. Ya. ¿Tú te lo has visto entera? Porque dicen que tiene muchos episodios, ¿no? No, tampoco tengo tanto. ¿No te lo has visto entera? Pero sí, o sea, sí he visto, sé todo de la serie, si me preguntaba cualquier cosa lo sé, pero no me la vi toda. No estoy ahí va, me estoy yendo y no puedo girar. Vuelve, por favor. ¿Cómo se gira? No puedes girar, tenés que soltarla. Ay, mi madre. Si caes al agua, mantén apretado el espacio para no morirte. Vale. Voy a intentar volver así. A lo Sonic. Cuando tengas la F de vuelta, úsala. Ah, es verdad. Acordate que mientras menos tengas vida, más lenta va el vuelo. Por ejemplo, mira esto. Te voy a mostrar esto. Esto es increíble. Tengo muy poquita vida. Mira cómo vuelo. A paso tortuga. Ah, vale. A mí me gusta mucho más Luz que Buda. Será mejor Buda, pero a mí Luz me mola más. Está buena. Para mí es la mejor para este mundo. A mí me encanta esta. Y otra que trae... O sea, solo hay dos frutas que traen espada. Por ejemplo, esta trae espada, ¿viste? No todas traen espada.
Sí. La otra es la de hielo. La de hielo también trae espada. Pues a mí me gusta, Luego ¿eh? hay otra que pega puñetazos, que es la rubber. Sí. La de goma, pega puñetazos. Pero solo algunas tienen clic. Pero Ay, bueno, que esta está buena. ya he terminado misión. Nivel 62. Pero es que Ya te puedo decir, ¿no? lo veo tan potente, o sea, tan que hay tantísimo contenido en este juego para estar aquí 5 horas jugando seguidas. Sí, un montón. Me dicen Mira, por te voy a aquí enseñar a comprar algo. la magna ¿Eh? es la mejor, dicen por el ¿La chat. magma? No, no, ¿qué dices? ¿No? Vení, llévame, te voy a ayudar a comprarte algo lindo. Viste que yo puedo saltar y puedo saltar un montón. Anda. ¿Por qué eres conejo? No, 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 no. Es porque tengo un salto. Vení, llévame. Todo para atrás. ¿Viste que allá hay unos cubitos de Minecraft al fondo? ¿Por aquí? ¿Más para la izquierda? ¿No ves unos cubitos de Minecraft? No, esto. Derecha. Cubos de Minecraft. Anda más para la derecha y lo vas a ver. Son cubos. Es una isla cubo. ¿Allí? Sí. ¿Dónde Es un estás? cubito. Ah, que te he dejado. Es que me caí. Espérate, espero. ¿O no? Y Tuki. Ok. ¿Juegas a Caballo. algún otro juego de Roblox? De Roblox. Para el canal secundario nomás, pero de jugar, jugar no. Ya. Antes jugaba a otro, sí, para. Antes subía otras cosas. Pero desde que me gustó Bloodsburg y ahí dejé todo. Vení. Esta isla es una isla que vas a venir más adelante, onda, es una isla nivel 90. Pero acá atrás hay algo. Claro, te cuesta saltar, boludo. Me cuesta Vení. saltar, me cuesta avanzar. Los humanos no rentan. Vení, acá hay un maestro de habilidades. Bueno, quien Tenés dice tres maestro dice habilidades. mendigo. Te las voy a explicar, vení. Porque va en Está calzoncillos. el haki. El haki es esto, lo que te pone como negrito, ¿viste? Más negrito de lo que soy. Sí, Ahí. sí. Eso. Eso lo que hace es darte más defensa y más ataque. Eso es Ajá. lo único que hace. Luego está los saltos al cielo, el sky se le llama. Sí. Saltás 10 veces para arriba. Vos no podés. Ya. Y luego está el teleport, que es la R, que haces tuki y te transportás. Y esto es por dinero. Claro, se compran las tres por dinero. El Ah. Sky es el más barato, que sale 10.000. 10.000, Luego mil, está sí. el Pero Haki, que no sé. no lo puedo aprender yo ahora. Puedes aprenderte dos nomás, el Aura y el Large Jump. El paso rápido es muy caro, pero es el teleporte, es la R, pero es muy caro, sale 100.000. Pero compro uno, ¿no? Si tengo dinero de sobra. Claro, cómprate los dos que puedas, Ah, el Haki y vale. el otro. Ok. Es que este juego, si no es viendo vídeos en YouTube o leyendo alguna guía o algo, es imposible. Si es que tiene mil escondites por ahí. Tal cual, sí. Para todo tenés que ver una guía. Hay una wiki de este juego también. Sí. Pero bueno, todas las cosas. Vení. Ahora puedes saltar. Vamos. ¿Ves que ahora la energía te es más útil? Sí, y la energía se sube con defensa. No, con combate. Ah, con combate, vale. Claro. Claro. Combate te sube la energía. Y luego ahora tenés algo nuevo que es la J. La J. Ahí va. Ah, vale. Mientras más lo avances, mientras más fuerte sea tu haki, que se consigue haciendo que te peguen o pegando. ¿Y esto lo puedo Básicamente. mantener todo el rato o se me quita? Lo puedes mantener. La idea es que lo mantengas siempre. ¿Por qué? Porque manteniéndolo puesto, lo vas entrenando. ¿Cómo lo Claro. entrenás? Pegando a enemigos Claro. o que te peguen. Con Ya. espada no sirve. Y si no estoy mal, con la espada que vos tenés de tu fruta tampoco sirve. Se Pero no importa, usala igual. ¿Viste que es negra vuelve ahora? negro también, claro, la Sí, espada. mirá esta. ¿Cómo se vuelve? Ja, qué guay. Si lo desactivo, se pone así. Si lo activo. Facha, ¿no? Claro, a ti te queda mejor porque tienes la skin de negro. ¿Qué te pasa, vos? ¿Me estás diciendo negro? No, pero es que a mí solo se me ponen los brazos. Ah, Sí, bueno, y igual ustedes. está. Facha. Bueno. Vamos. Bueno. Con eso hace más daño. Y por lo menos tenés el salto al Ay, cielo, va, que que eso la lío, está que la lío. útil. ¿Y?
Esperá, ¿por qué estamos yendo en barco? Vamos volando. Claro. Lo que pasa es que no puedo. Yo, ¿dónde hay que ir? Ponete el eje, la tuerca esa, ¿cómo se llama? En opciones. No, el coso este, la brújula. Sí. Ah, Marcate vale. donde tenés que ir y vamos. En línea recta porque no se puede mover. Claro, vos línea recta. Ahí está. ¡Ahí va, que voy para el agua! ¡No! Apuntá a la. Ahí va. Uf, es difícil controlar esto, ¿eh? Sí. Está O mega sea, una vez lo lejos. apretás, ya está. Pero ¿por qué te mueves? Yo no puedo. Porque la tengo despertada. Tengo que despertar la luz. Eso en el segundo mundo. A nivel 700 se hace. Ahí va. Espera que me voy, ¿eh? Ya te spoileé. A nivel 700 te vas al segundo mundo. Estoy sin energía y tengo que caer. La he liado. Mirá qué fachero. Mirá lo que hacemos. Si alejas la cámara, lo ves. No, ¿qué haces? ¿Cuándo? Porque hay que ir aquí, ¿no? Ah, acá. Ok. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Voy a morir. Somos delfines ahora. Voy a morir, voy a morir. ¡No! Ahí va. ¿Cómo controla eso? ¡Madre mía! Me han mandado aquí ya, ¿eh? Sí, tenía que hacer la misión. Ah, vení, te voy a mostrar algo re épico, vení. ¿El qué? Acá hay algo oculto. Te va a gustar. Agarrá ese cofre. Yo quiero un puzzle de esos. Yo esto lo descubrí. Esto es tristísimo. Lo descubrí creo que hace 2 semanas. Onda, era nivel máximo y no sabía esto. Acá, cuando agarras ese cofre, hay una entrada oculta. Claro, si es lo que te digo, que este juego tiene mil cosas raras. Sí, pero lo mío es patético. Con todo el tiempo que llevo jugando, no he descubierto. Entra, entra. Ahí va. Y vamos Y hay algo para útil. este bichito. Hay un sombrero. Ah, que es una No sé cuánto cuesta. tienda. ¿Cuánto cuesta esto? No estás listo, hermano. Que no Ah, estoy más listo, tarde. que no estoy listo. Tenés que tener puntos en espada para que te hable. Pues me han dejado. Como no tenemos espada, no. Pa, 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 Algún día, pam. como seas espadachín, Algún día. volvés. Porque al paso este, madre mía, es que nivel 62. Oye, ¿y experiencia? Ah, bueno, sí, experiencia se sube aunque no tengas misiones aceptadas, ¿verdad? Claro, pero lo mejor es con la misión aceptada, sí. Bandido del desierto. El oficial del desierto es el jefe. No hay jefe en esta isla. Ah, vale. No les dio el presupuesto, es una empresa indie. Pero tiene que haber poca gente, porque para ser un juego tan popular y que saquen actualizaciones tan cada tanto tiempo, no tiene ningún sentido, porque se tienen que estar haciendo de oro en este, con este juego. Es que sí, la verdad es que sí. Es que no entiendo. Pero igual ten en cuenta que cuando sacan una actualización, hacen puzzles muy complicados. Y, por ejemplo, el puzzle que sacaron en la actualización anterior tardamos 2 meses en descubrirlo. Ah, vale. Vale, que no es Tardamos una cosa mucho. que se consiga fácil. Claro, hay cosas que son muy difíciles de conseguir. O que ponele que te dicen que están activadas, pero no están y te están troleando, ¿entendés? Pero son puzzles de lógica, o son puzzles en plan de que tienes que apretar aquí una ventana mega random. Capaz que es más la ventana random, ¿eh? Literal. Claro, es que Es entonces que es casi no tienen imposible. mucha lógica, ¿no? O sea, son de lógica a veces, pero por ejemplo con las razas, para vos podés evolucionar tu raza. Claro, te puedes evolucionar todo acá. Y ponele, ahora sos un humano común y corriente, pero luego tenés que hacer un puzzle para ser un humano un poco mejor. Es que tienes que dedicarle tiempo, ¿eh? Sí. Mucho tiempo. Pero bueno, cosas de la vida. Esto es fácil, ¿eh? Con el poder de luz. No sé por qué recomendáis el Buda para empezar. Si con el de luz es casi imposible morir. Siempre te aseguras de estar por encima del nivel y ya está. Y farmear así es mucho más sencillo que con el Buda. Es que es Yo te más diría que el incómodo. Buda no es el mejor, te diría que el Buda no es el mejor, pero yo tengo un apodo que capaz que alguno de chat lo conoce, a ver si alguno de chat lo conoce el apodo que tengo. Es legendario el apodo ese. El apodo. Sí. Es un apodo que tengo en el jueguito. Bueno, Mr. no, no, ese no, ese es Beast. otro, ese es otro. Ese apodo no es.
Bueno, el apodo que dicen es el chico Buda. Nadie el lo dijo. El chico Buda, porque te mola sí. ese poder. Ah, ahí está, ahí uno lo dijo, el loco Buda también. Sí, lo están poniendo, ahora sí lo ponen. El loco Buda. ¿Por qué? Porque desde que arranqué en el juego, mi fruta favorita... Ah, bueno, ahí lo están poniendo, sé que hay ley. Ahí están todos, están todos a tope. Bueno, ese es básicamente el chico Buda, el loco Buda, porque con la fruta Buda para mí es la mejor, porque es, no sé, es la mejor, no tengo explicaciones. Pues yo me quedo con esta de luz, sin ninguna duda. O sea, vos ponele que le he ganado a gente que es muy pro player y yo siendo malísimo con la Buda, ¿entendés? Ya. Eso es imposible. Y para farmearte, farmeo una cuenta a nivel máximo en 6 horas con la Buda. ¿Ves? Sí. O sea, es una locura. Para mí la Buda es muy fácil. Pero es imposible. ¿Cómo vas a estar a nivel máximo en 6 horas? O sea, para que te dé una idea, yo tengo una serie que se llama del 1 al 700. Lo que hago es ponerme una fruta y en X tiempo te la subo a nivel 700. Obviamente con cámara rápida para que vean que no es trampa. Y con la Buda me tardé 3 horas. Madre mía. Sí, la Buda es muy rota. Pero ¿y por qué? Si no tiene nada raro. Es que no te pegan los enemigos. O sea, si la usas bien, los enemigos no te pegan. Claro, pero entonces te tienes que ir a matar enemigos de muy alto nivel. No, solo con las misiones. Claro, pero entonces ¿por qué el de luz no? Si el de luz... Pero, o sea, el de luz también es buena. Con la luz me tardé 4, con la Buda 3. No hay mucha increíble, diferencia. Increíble, me parece increíble. Sí. No hay mucha diferencia. Mejor Mr. Beast. No, ese no. Que tenga todos los objetos en Roblox y sea millonario no significa que sea Mr. Beast. No soy millonario por las dudas. Ojalá. Si pudiera. ¿Qué estás haciendo? Estaba cargándome a estos. Mira, ya tenés una habilidad nueva. No. Ah, va. No. En combate. ¿No te aparece? Ah, ahora pero... sí, ahora sí. Ahí va. ¿Y esto qué es? A ver qué hace. Esa. Tofa hecha. Me encanta. Ah, mira, te enseño un truco. ¿Por qué le estás matando a uno a uno? Puedes juntarlos a todos y le pegas a los cuatro juntos. Ah, esos son los trucos que me faltan a mí. Claro, esto le tenés que pegar, porque si no se quedan quietos. Te siguen un poquito y se quedan quietos. Ah, ya está. ¡Caso! ¡Ya está! Yo en este juego ¡vamos! Soy un tiburón. ¡Eso es buenísimo! Claro, así sí se va mucho más rápido. Espera, te enseño un truco mejor. Agarra la misión. Sí, eso es cierto, ¿eh? Ese es mejor. Sin misión, poca cosa se puede hacer. No, ya está. Estás una locura. Ya podés jugar. O sea, no te falta mucho. O sea, soy pro player ya. Claro, no hay mucho para aprender. Es jugar, saber qué estadísticas subirte y listo. No hay mucha cosa. ¿El qué me querías enseñar? No, eso, ya lo sabés. Ah, ¿no? vale. Ven para acá. No te puedo enseñar nada, ya. Ya el alumno supera al maestro, lo siento. Sí, lo siento. ¡Pum! Dentro de poco me vas a poder matar, para jugar. Madre mía, ¿eh? ¿A dónde van? Ah... Claro, es que así es mucho más sencillo. ¿Por qué no he hecho esto antes? Así vas muchísimo más rápido, claro. Sos barrial, Lenor. Estadísticas. Es que me dan ganas de subir el Blox Fruit este al máximo. Mandale, sí. Sí, ponele, full máximo. Es que me encanta. Hasta el nivel 300, los enemigos no te pegan. Ok. Porque luego a nivel 300 tienen, en esa isla justamente en específico, tienen Haki. Lo que te dije antes, que no lo, sí, que lo tenés ya, puesto. Ya. Ahí te van a pegar, aunque seas más que eso. Pero solo es esa isla. Luego ya en el segundo mundo, ahí sí casi todos tienen haki. Pero el segundo mundo, ¿cómo se viaja? O sea, ¿se viaja volando o teletransportándote o algo así? Tienes que hacer un puzzle y luego puedes ir y volver hablando con un NPC. Ajá. Hablas con un tipito y te teletransporta para el otro mundo. Ya. Si algún día querés volver para acá, le hablas de vuelta. Terminarán sacando otro mundo, os imagino, ¿no? En actualizaciones, porque si no... Ojalá que sí, me encantaría. ¿Y se cuando, supone cuando, que la siguiente es eso. ¿Cuándo salió la anterior actualización? Salió en... ¿Noviembre? ¿Noviembre? Sí, noviembre, ¿no? No me acuerdo bien, capaz que en el chat lo saben, pero creo que era noviembre.
Toca esperar un poco todavía, entonces. A ver, última vez actualizada el 11 del... el 1 del 11. Sí, en noviembre, ¿no? Ay, el 1 de noviembre. Me quedan 11 minutos para que se me acabe el por 2. Se estima que las siguientes actualizaciones en julio. Oh, madre mía. Es que eso es una pesadez. Para los que jugáis a este juego, el tener que esperar tantísimo... Sí. Es que es algo que no entiendo. Tiene que ser muy poca gente. O sea, es como Jailbreak. Jailbreak eran dos personas y eran dos estudiantes que estaban estudiando en la universidad todavía. Fua. O sea, esto tiene que ser algo parecido. No, no es una empresa. Porque si no, no tiene sentido. Creo que sí. Ya, ya sé. Pero... Sí, por el chat me decían lo de la misión. Nada, es que... Pero sí, es eso, o sea, actualiza cada mucho tiempo. Igualmente, mira, vos tenés en cuenta que yo ya soy nivel máximo y ya tengo absolutamente todo. O sea, ya no hay más contenido que pueda sacar. Claro. Lo único que puedo hacer es inventarme cosas, que es lo que hago hace, creo que 3 meses, 4 meses, que ya se me agotaron las ideas y tuve que empezar a innovar, por ejemplo, a probar cosas, a hacer cosas. Si sos full de este juego, tenés que innovar, como lo, ya ves, que, si como lo que haces vos. Claro, como lo que haces vos con los demás juegos, es lo mismo. Que se te ocurran ideas y hacerlas. Ya. Yo veo tu vida de hace tiempo. Bueno, no los veo, no soy como seguidor super fiel, pero te conocía. ¿Me conocías? Sí. De Heilbrick. Yo cuando arranqué a jugar rol lo veía esa boludez. Ah. Mucha gente, o sea, mucha no gente vino a este canal por Jailbreak. Muchísima gente. Sí, vino. ¿A quiénes conoces de la comunidad? Así como que sabes que están variando. A ver, yo de los que he hablado... A ver, he hablado con mucha gente así de youtuber. Por ejemplo, con Rodney en su época. Cuando estaba Rodney... con Legolas, con Stromball, con Robbie. Stromball y Legolas están en la serie. Son dos tipazos. Son God. Sí. A mí me caen muy bien cuando hablo con ellos. Con Raconidas también. No sé si le conoces. No, él no. Yo igual soy como vos. Soy muy viejito como para YouTube, ¿viste? Como que no conoce a nadie. Me pasa lo mismo. Yo más que nada porque, o sea... es que soy muy empanado para esto, ¿sabes? Soy muy... O sea, no sé. Cuando hablan de youtubers y demás, a veces digo, es que ni me entero. Claro, aparte hay tanta gente nueva todo el ya, tiempo. Sí. Que no, es imposible conocer a todo. Yo es que en YouTube, a ver, no dedicándome a esto porque antes subía juegos que no eran Roblox, pero yo el primer vídeo lo subí en el 2011. O sea que... Claro, un montón. Mucho tiempo ya. Yo mi primer vídeo también lo subí en 2011, pero era un nenito. No, claro, igual que yo. Yo era un... Creo que tenía... Sí, tenía 10 años yo. Yo en este canal, ¿eh? Yo en este canal seguía. Ah, pero lo tuyo es legendario. Yo lo tengo en el otro, en el canal secundario. Yo tengo guardado... Tengo guardado hasta cómo era el canal antes. En imágenes. ¿Cuál fue tu primera suscripción? La mía, hola, soy Germán. No, el pollito pío fue mi primera suscripción. La mía sería o Willy Rex... o Richard Betacode, que era el amigo de Willy Rex. God. Empezó Willy Rex con Richard. Luego ya se desvincularon. Ay, si no tengo la misión. Te va a pasar mil veces eso. A mí me pasa. Oficial del desierto. Ya puedo este. ¿Y dónde están los oficiales esos del desierto? Los oficiales están acá, mira. Están todo por acá. ¡Ah! Mira, esto es parte del puzzle. Mira, vení. O sea que estamos, te voy mostrando cosas, sí, para cuando sí, tengas sí, que hacer alguna cosa. Acá adentro. Vas a tener que hacer un puzzle. De saludos, te dice ahí, en la pared. Sí. Acá adentro hay un puzzle. Bueno, puede entrar, pero luego vas a quemar esto y entras. Ah. Sí. Y ahí hay algo que hacer. Claro, es un puzzle que tienes que completar en un futuro. Pero, o sea, acá no te dicen ni cómo empezar el puzzle. Sí, ¿no? Y te dicen algo como, con estas llamas tendrás que quemar. Y ahí te ponen a buscar como loco. Madre mía, es que te tienes que comer la cabeza. Sí, no, muy difícil. ¿Y qué consigues cuando consigues los puzzles? Por ejemplo, las espadas. Sí, por lo general espadas. Son puzzles para espadas o mejorar una espada. O sea, sí, o mejorar una fruta. Ya. Esas cosas son como para mejorar, claro. Voy a estar hasta que se me acabe esto del de la experiencia, que tengo por 2 durante 6 minutos. Nivel 77, no está mal. Sí,
si vas a jugar un rato más, te doy un poco más de experiencia. No, 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 no. Si es que sabes qué pasa, que llevo 3 horas ahora mismo hago. Claro, no, parece que es poco, pero o sea, ves el nivel de si voy re poco, pero nada que ver. Es hoy que esta mañana he grabado un vídeo también. Llevo todo el día aquí en el ordenador. Porque claro. Justo antes de empezar el directo he terminado una reunión. Que también era por aquí de videollamada, o sea que... Todo el día ahí. Me paso la vida aquí sentado. Está muy bueno. Y eso que no he editado hoy. Ah, ¿editas vos tus videos? Ahora la mayoría sí. ¡Estás ahora loco! Sí. Ya, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho editar también. Sé que lleva mucho tiempo, pero a veces me gusta que los vídeos queden como a mí me gusta. Entonces los vídeos diarios es muchísimo, ¿sabes? Claro. Esto de grabar, editar. Que yo subo 2 vídeos diarios y tengo que tener editor o muero. Ya. No sé cómo son tus vídeos. Luego los veo. Yo es que como hago 1000 cortes y 1000 historias. Claro, los míos son vídeos como para chill, tranqui. Igual lo tengo editor. O sea, es como que lo que edita él, tú lo hace. Ya, igual ya. A mí me tiene que gustar, si no me gusta, despedido. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente estoy grabando muchos vídeos que son, pues, o troleando a gente y demás. Entonces, se tienen que dar ciertas situaciones. No es ponerme a grabar y los, los 20 primeros minutos me sirven, no. Por ejemplo, el último vídeo, bueno, el último no. El anterior, que es como de un juicio, ese vídeo a lo mejor estuve 4 horas grabando. Y de esas 4 horas intento sacar entre 10 y 15 minutos los mejores. Entonces es mucho tiempo de grabación, mucho tiempo de edición. Eso es lo peor. Claro, un montón. No te das cuenta, pero te saca todo el día. Sí. Últimamente grabo mucho. Estoy muchas horas y de ahí saco lo mejor. O sea, cuantas más horas, se resume en algo más potente. Claro, la idea es llevarlo más divertido. Sí. Pero claro, mira, te voy a dar un video diario me mata. Dime. Consejo entre anécdota. Sí. En la tuerquita hay un cosa que se llama mostrador, se llama. Eso si lo activas, te muestra cuántos años estás haciendo por ataque. Está, es lindo, es fachero. ¿Lo de contador? Sí. Pero no lo visual tengo ya. Visual de estadio. A ver. Pero no veo el cambio. ¿Cómo no? ¿No? A ver. Se tiene que aparecer un número en pantalla. Ah, vale, sí, el número que aparece. Ah, vale. Claro, es que me estaba fijando en... Dime. Mira lo que me apareció. Te voy a mandar cosas, mira. Me apareció que aparece. Yo tengo un Game Pass que se compra que te dice cuándo aparece una fruta en el server. O sea, que no la tienes y que me comprar. Claro, me pone que apareció una en 500 metros. Si no estoy mal, es para allá. Para ese lugar de allá. ¿Vamos? ¿Volando? Sí, a mí volar se me da muy bien. Pronto, listo ya. Creo que es para acá. Ya me he desviado. ¿Cómo te desvías si es recto? No sé. Es todo recto, te espero acá. Pero es que va bien, va bien. Siempre voy para abajo. Va bien, uno me pegue, no me pegue. Ah, ¿con esto te hago daño? No. Ah, vale. Ok. Vení claro, acá, ¿conoces para a Mr. Beast? Sí, claro. Somos amigos de siempre. Me quedo sin energía. Trepa por acá. Es que no me da para hacer doble salto. ¿Cómo no? Apretá espacio como loco. Y es que no tengo energía. No. Pero si tengo energía, ¿por qué no me deja ya? Capaz que los agotaste. Son 10. Voy a morir. Ahí va. Salta acá. Ahí va. Está a 30 metros. Ahí está. ¿La viste? ¡Está ahí! ¡Anda! Pero es que tiene que ser una fruta muy buena o no tiene por qué. No me puedo creer lo que es esto. Lo tengo que agarrar. ¡No me puedo creer! ¿Qué ha pasado? ¡Qué suerte que tenés! No, pero esa es para ti. ¿Qué es? ¡Agárrala! No, para ti. ¡Buda! ¡No puedo creer! ¡No! Toma, ¿cómo la suelto? Guárdala en el inventario, yo ya pero tengo. Pero esta es para ti, ¿no? Nah, pavo.
A ver, vamos a almacenar entonces. ¡Anda, otro Buda! Voy a soñar con los Buda. Hoy es tu día. O sea, para que te toque eso es uno entre un millón, literalmente. ¿En serio? Sí, es muy difícil que te toque la Buda. Si es la mejor, prácticamente. Anda. Bueno, vamos para... para allá. A ver si puedo, verás. Es certudo, man. Por lo general siempre tocan frutas malas ahí. Pues mira, doy suerte a este juego. Claro. Sos qué el, suerte, qué suerte, luz. Qué suerte. Están en el chat. Claro, es que tuviste una suerte increíble. Bueno, por ahora ya sabes lo que tenés que hacer. Tenés que farmear, sos logia, sí, ya sí, no te sí. Pueden pegar. Ya sabes lo básico. Te puedo ahora mismo dejar tranqui y vos te vas apañando por ahora. Sí, no, si ya, yo creo que voy a terminar ya esto. Dale, yo me voy yendo. Si tenés alguna duda más, me la decís, perfecto, sí. no te preocupes, porque yo también voy a terminar, pero vamos, que más o menos ya creo que controlo. A ver, es seguir explorando las tiendas y demás, pero ahora es farmear y subir de nivel, lo más importante. No te vuelvas loco, cada 2 horas anda a la jungla y cambia la fruta, y cuando tengas que volver usa el radar de vuelta. Ya. Y vas mejorando. Cuando necesites ayuda con algún puzzle o algo, yo veo tu nivel y te digo si puedes hacerlo y te ayudo. Ok, perfecto. Pero con lo demás vas muy bien y es fácil el juego de farmear y subir de nivel. Sí, ahora sí, ahora sí. Cuando lo entiendes, sí. Sí, sí, sí. Ya en el segundo mundo más o menos empezás a hacer cosas ya locuras. Por ahora farmeo. Sí, ahora es pero bueno. Dar tortazos. Espera. Me maté. Te pego, ¿eh? Te pego con esto. Ay, no te puedo pegar, soy muy ágil. Un tirachinas. Ahí está. Ahí está, sí, yo no te puedo hacer nada de daño, casi, ¿no? Ahí se te pego poquito. Ya. A la larga me puedes matar, con paciencia. Vas a estar 4 días para matarme. Está guay este... Ah, pero todavía no... Ah, quiero el de patada de reflejo. Este también pinta bien. Pero todavía me queda. Pues muchas gracias, Wycol. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Me ha encantado aprender este juego. Gracias por pasarte y por molestarte. No, qué molestar. Me sentía mal. Cuando estaba leyendo en el chat, llamaba a Wycol, me sentía mal. Decía, no lo comprometan, pobre pibe. No te preocupes, no te preocupes. Porque sé que es medio incómodo hablar con alguien por primera vez que no conoces, es medio raro. Claro, entonces, claro. Por eso te he dicho, digo, es que, no, o sea, no sé ni quién es, no le conozco. Por eso claro, te decía es como, yo. Es medio incómodo. Es como, bueno, capaz que le hablo y es mala onda, qué sé yo. Ya. Claro, es que yo no sabía ni quién eras. Pero no, un gusto. Y cualquier cosa, si volvés a jugar, tranqui, me escribí por el chat, me decís, ¿qué es esto? Y te ayudo. Perfecto. Pues muchas gracias. Chau y saludos para todos y gracias por invitarme. Hasta luego. Adiós. Chau. Pues chicos, ahí hemos tenido a Wycol, yo no le conocía. Oye, con la tontería creo que he avanzado bastante, ¿eh? He avanzado bastante. Se me ha más o menos. No se me ha dado mal. Claro, un PvP, pero me reventáis. Y soy nivel 83. Y la gran mayoría de vosotros. Luego me decís, soy nivel 1000 y pico. ¿Qué hago yo? Si soy nivel 83 todavía. Pero me da la sensación que podía haber subido durante todo este tiempo mucho más rápido de nivel. Pero claro, tampoco sabía. No tenía ni idea. Claro, ¿sabes por qué no me sale el link? Si eres Suricato Cabeza Almendra, te sale el link. Es que ya os he invitado. Te faltan 2350 niveles. Pues ya estoy. Estoy a punto ya. Estoy a punto. Os sigo leyendo, ¿eh? Oye, 6300 likes. Muchas gracias a todos. Por cierto, voy a leer lo que me he quedado aquí porque no he leído durante este tiempo. Y seguro que me dejo algo. Mira, me había quedado por aquí. Lisandro, Amanda baila con la banda. Pues muy bien. Es que como decís cosas que no entiendo. Ventix, Krao, tengo un compañero de la escuela llamado... Ah, vale, esto también lo he leído, lo de Raconidas. Ventix, que me has intentado trolear ya 2 veces. Lisandro, Krao, abre, por favor, porque me comí un zapato. Es que no entiendo el superchat, Lisandro, no entiendo lo que dices.
Perro español, muchas gracias por el superchat. Lisandro, perdón, necesitaba algo interesante. Lisandro, no entiendo tu superchat si estás aquí. Entiendo cero. Cero. Claro, regálame la fruta permanente. Pero la fruta que me ha tocado es permanente. No, no, si las permanentes solo se compran con Robux, ¿no? Estas no son permanentes, ¿no? No lo sé, ¿eh? La permanente es la que tengo yo. Se pueden dar también... Ah, claro. Aquí comprándolas, ¿no? Me imagino en la fruta y dándole a regalar o algo así. Te dejará, supongo. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Ventix, te reto en algún vídeo a comenzar con el 3, 2, 1. Mucha gente me dice eso, ¿eh? Pero hace poco creo que lo hice en un vídeo. Hace unos meses lo volví a hacer, creo. Creo que sí. Avis, muchísimas gracias, Krao. Yo en este juego soy un tiburón. Tengo una aleta. Yo me cambiaré esto de del humano y demás. Lo del tiburón me imagino que no existirá, ¿no? Que lo dirás así en plan... ya sé que Legolas también juega a Bloodfruit. Un saludito, David. Si es que os saludaría a todos, pero es que para mí es imposible. Lena, muchas gracias por suscribirte. Renovar la suscripción 18 meses ya, Lena. Hola, Krao. Acabo de entrar al directo. ¿Qué me perdí? Pues un montonazo porque, bueno, a ver, he empezado a jugar a esto por primera vez, que no tenía ni idea. Krao, la membresía que regalaste antes me tocó a mí, mil gracias. ¿En serio, Lord Crazy? Oye, pues me alegro que te toque a ti, porque llevas mucho tiempo en el canal. Qué casualidad, ¿no? Me alegro que te haya tocado a ti. Qué guay, qué guay. Pues mira, ya tienes membresía durante un mes. Muy guay. El tiburón sí existe. Ah, ¿existe el tiburón de verdad? Ah, pensaba que me estaba troleando. ¿Existe el tiburón, en serio? Please, dame a Buda, que sé que me lo vais a pedir todos, chicos. Pero dejadme, si es que yo soy tan... O sea, soy nuevo en cierta medida como vosotros. Vamos, como muchos. Bueno, vosotros sois mejores, seguros. Segurísimo. Krao, ¿te gusta el juego? Está bastante guay. Veo que tiene muchísimo contenido porque hay que dedicarle muchísimo tiempo al farmeo y demás. Pero... Claro, Legolas, por ejemplo, no empezó hace mucho a jugar, ¿no? A lo mejor sí, pero no empezó hace mucho y ya es nivel máximo. Claro, con por dos, me imagino, de experiencia y cosas así, ¿no? Del tiempo, te ayudará. Pero bueno, también ha dicho... También ha dicho que en 7 horas se puede conseguir el máximo nivel. O sea que tampoco necesitas estar en 7 horas sabiendo jugar, consigues el máximo nivel si te ayudan, ¿no? Supongo. Krao, me gustaría regalar 100 membresías. No hace falta, hombre. Krao, me voy a comprar el siguiente nivel de suricato. Todo el mundo que le regale la fruta permanente de Buda. ¿Y qué hago? ¿Me quedo sin ella yo? ¿O es que la que me ha tocado es permanente también? No, si permanentes solo son las de Robux, ¿no? Yo he entendido. Krao, está el tiburón, conejo y ya ni me acuerdo. Pues muy guay. Chicos, pues estas 3 horitas que llevamos por aquí, la verdad que me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Ha habido muchos, muchos, muchos miembros hoy. Os habéis hecho mucha gente miembro del canal. Mil gracias. Además, hemos llegado a muchísimos likes, cosa que os agradezco de verdad. El apoyo que está habiendo últimamente en los directos está siendo muy grande, muy fuerte. Así que mil gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Me lo he pasado muy bien. O sea, me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho probar este juego porque, claro, quería saber qué es lo que tenía este juego para que tuviese tantos jugadores. Pero claro, ya lo entiendo. Y es que es un juego al que le tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces, cuanto más tiempo mantienes a un usuario en un juego, más se recomienda en Roblox. Entonces atrae más gente. ¿Sabéis? Es como un círculo vicioso que hace que mucha gente termine juntándose en ese juego, pasando mucho tiempo, se recomiende aún más gente, esa gente pasa mucho tiempo. Entonces, si tú en tu juego consigues mantener a mucha gente durante mucho... Bueno, a mucha gente no, a un grupo de gente durante mucho tiempo, lo tienes conseguido de alguna forma, ¿no? Muchísimas gracias, Pika, ahí subiendo de nivel al suricato cabeza almendra. Muchas gracias, Pika, por esa subida de nivel. Muchísimas gracias a todos, 6.500 likes, de verdad, sois unos cracks.
Claro, hará segunda parte, no lo sé. Lo que sí sé es que voy a hacer más directos. Si no, el próximo no lo hago de Bloodsfruit, pues seguramente volveré a otro directo de este juego para seguir mejorando y seguir jugándolo. Porque esto de los puzzles también me llama mucho la atención, lo de los puzzles, ¿eh? Me llama la atención. Yo probé este juego y no me gustó, pero igual le doy una oportunidad. Me ha gustado más cuando te he visto jugar. Es que es de dedicarle mucho tiempo y sobre todo de entenderlo. Por eso decía, digo, el que entre como jugador nuevo aquí es raro, porque no entiendes absolutamente nada. No hay, digamos, que un tutorial sencillo, porque hay juegos en Roblox que tiene tutoriales que es que te dan el juego masticado. O sea, te dicen, mira, sigue esta flechita, ahora aprieta este botón, ahora vuelve a seguir la flechita, aprieta este botón. Este juego no es tan así, ¿no? Te vienen, sí, exclamaciones y demás, pero para entenderlo, en plan, vale, ¿y esto que me estoy tomando qué es? O es que probablemente una fruta de esas yo no me las hubiese comprado si no me hubieses dicho, ve a la tienda, porque no tenía ni idea de lo que era. Entonces, si tú ves un vídeo de YouTube, pues sí. Probablemente este juego también lo alimenten los youtubers, ¿no? De alguna forma, tú empiezas viendo un vídeo y dices, ah, pues voy a jugarlo yo. Yo creo que este juego va por ahí, porque el meterte tú solo a jugarlo, si eres un usuario, a lo mejor que no te puedes gastar Robux y demás, creo que cuesta, ¿eh? Creo que cuesta más. Entonces, yo creo que la mayoría de usuarios son atraídos por youtubers. Me da esa sensación. Free the Facility lo jugaba mucho en... No sé si lo habrán actualizado. Lo jugué en su época mucho. Os dejo, si queréis, el link de Bloodsfruit. Lo voy a dejar por aquí por si alguien quiere... No voy a cambiar el link. Entonces, si alguien quiere jugar, yo qué sé, porque no tiene un servidor o quiere jugar con suscriptores y demás, lo dejo por aquí. No lo cambio, ¿vale? Y aquí tenéis al menos el primer mes que he comprado. Lo tenéis por aquí para poder jugarlo, ¿vale? Lo dejo en el chat por ahí por si, oye, pues yo mañana, en vez de jugar a Bloodsfruit en servidores públicos, no tengo un servidor privado, pues me voy a meter al de Crow a ver si hay algún suscriptor por ahí. Y así, pues mira, aquí tenéis vuestro S de encuentro para quien quiera jugar, ¿vale? Guardad el link porque no voy a cambiar a no ser que me equivoque o algo. Pero bueno, ahí tenéis el link, ¿vale? Para poder utilizarlo y poder... para que podáis jugarlo vosotros también, ¿no cree? ¿Ok? Claro, el vuelo de luz va donde está el mouse. ¡Ah! Pero si cuando ya lo lanzaste y mueves el mouse no funciona. Claro, yo pensaba que era donde estaba apuntando la skin. Vale, vale, vale. Necesitaba haber sabido eso antes. Es que me costaba mucho manejarlo, ¿eh? Me costaba mucho. Crow, estoy en la Crow Academy. Michelle, pues muchas gracias. El otro día estuve con los alumnos de Crow Academy. Me lo pasé muy bien porque me enseñaron muchos juegos que habían creado. Steve, ese juego también está muy bien, ¿eh? Muy guay. Piqué, te sigo desde el 2020. Claro, las razas son humano, milk, sky y conejo. ¿Y tiburón? Claro, cómete la Buda. Es buena, porfa. Pero si la he comprado permanente. El de Buda lo he comprado permanente. Tengo el de Buda y tengo el de la luz. ¿Cuándo vuelves a Bloodsfruit? No lo sé, no lo sé. No lo sé, chicos. Tengo que planearme y tengo que verlo bien. Crow, ¿ya cerrarás directo? Sí, lo voy a cerrar por aquí porque ya llevamos más de 3 horas en directo. No sé cuánto llevaremos en total. Ahora lo veo. Llevamos 3 horas y 20 ya, ¿eh? Es que me enrollo a hablar. Llevamos mucho, chicos. Pero bueno, que nada, de verdad, que muchísimas gracias a todos, que sois unos cracks, una vez más, apoyando ahí a tope. Así que mil gracias por el apoyo que recibo por vuestra parte diariamente. No me cansaré, sé que soy un pesado diciendo esto, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Y no porque quede bien, ni suene a topicazo, pero es que sin vosotros, yo no existiría. ¿Por qué no subes Jailbreak, Crow? ¿Qué troll es, Trollman? Trollman. ¿Qué troll eres? Pero es verdad, ¿eh? Si vosotros, pues obviamente Crow no existiría, no estaría aquí haciendo vídeos. Así que muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo diario, que yo lo recibo, aunque nos separe una pantalla, de verdad, yo recibo todo el apoyo vuestro y todos los mensajes, que últimamente estoy recibiendo mensajes en los comentarios muy bonitos por vuestra parte. Y eso, la verdad, que para un youtuber que graba
hablando a una cámara y graba solo, por así decir, ¿no? Porque solo hablo a una cámara, yo a vosotros no os veo, vosotros me veis a mí, pero yo a vosotros no. La verdad que ayuda mucho recibir ese tipo de comentarios para seguir grabando, para despertarte día a día y para algún día que tengas malo, porque yo también tengo días malos, todos tenemos días malos. Que os pensáis que los youtubers tenemos vidas de unicornios, arcoiris y demás. No, también tenemos días malos. Pero cuando tienes un día malo y estás mirando el móvil y de repente ves un comentario de alguna persona que es un comentario guay, currado y demás, se agradece muchísimo. Así que de verdad, como os digo, muchas gracias por todo el apoyo. No me quiero poner aquí en plan ñoño, pero de vez en cuando siempre me gusta agradecerlo porque es increíble. Es increíble. Tengo una comunidad increíble y no me cansaré de decirlo. Somos una comunidad... Mañana sale el Hogwarts Legacy, pero si ya ha salido, Trollman. Ya ha salido, ¿no? Yo lo quiero comprar para la Play 5. Pero ya ha salido, ¿no? Hay mucha gente jugándolo. Quien lo había reservado ya la podía jugar, ¿no? Era algo de eso. Hogwarts Legacy. Así que nada, que tengo una comunidad increíble. Somos raros y eso nos caracteriza. Somos diferentes. Somos distintos, que a mí me mola un montón. Que parece que el ser raro es algo malo. Nada, nada. Ser raro es lo que mola en este mundo. Lo que no mola es ser igual a todos. Salió con la versión deluxe. Ah, vale, o sea que los que se han dejado ahí la pasta son los que han jugado primero. Yo para Play 5 me lo compraré. ¿Sabéis qué pasa? Que es que paso mucho tiempo. Perdonad, mira, quien se quiera quedar en el directo a escuchar esta charla, bien. Quien no, pues mira, que se vaya saliendo, no pasa nada. Yo me enrollo. Bueno, nada, 5 minutos más. Pero que últimamente, como paso tanto tiempo, o sea, lo que le estaba comentando, yo paso mucho tiempo grabando, ¿no? Y editando, que ahora estoy editando casi todo yo. Todos los vídeos que estáis viendo los estoy editando yo. Entonces todos los vídeos que veis, ¿no? El de me cuelo a una discoteca, me cuelo a un juicio, ¿qué más he subido? Así raro, ¿qué más he subido? No me acuerdo, a ver, dejadme mirarlo. Pero bueno, todos estos vídeos que he subido, el de la discoteca, el del juicio también, el de el experimento ruso, no me llevo tanto tiempo. El de la fiesta, bueno, los experimentos sociales, que lleva mucho tiempo. El de salvar a una princesa también llevo mucho tiempo. Todos esos vídeos, y los que vais a ver, porque tengo ya vídeos grabados, los que vais a ver, pues son vídeos que a lo mejor grabo en 4 horas, ¿no? Estoy 4 horas grabando para que ocurran situaciones guays y todas esas las resumo en 10-15 minutos. Entonces se pasa mucho tiempo, luego los tienes que editar y luego tienes que hacer otra cosa. Como os decía, yo por ejemplo a las 5 de la tarde he tenido una reunión y he terminado la reunión a las 6 y cuarto o así. Y a las 6 y media he empezado directo. O sea, llevo todo el día aquí, ahora aquí en España son las 10 de la noche. Yo termino ahora, ceno y me voy a la cama. No he hecho nada durante el día más que estar aquí, para que me entendáis, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto viene a lo de Hogwarts Legacy, o sea, viene a eso que estamos hablando. Pero yo tengo el God of War, que es un juego que me encanta, me pasé el anterior y ahora este nuevo que salió hace 2 meses, creo, lo tengo por la mitad todavía, pero es que no he tenido tiempo de jugarlo, porque claro, yo ahora salgo de esta habitación, bajo a mis perros a dar un paseo ahora a las 10 de la noche y luego me pongo a cenar, ¿no? Claro, yo después de cenar no me voy a poner a mirar otra pantalla porque llevo muchas horas mirando a una pantalla. Entonces, eso es lo que un poco me frena a mí a la hora de viciarme a otros juegos. God of War me lo tengo que pasar, ahora sale Hogwarts Legacy y tengo que encontrar huecos, tengo que encontrar tiempo porque, claro, mi trabajo es jugar a videojuegos de alguna forma, aparte de editar y todo lo que conlleva, que no solo es el tiempo que estás grabando. Yo y muchos youtubers, ¿eh? O sea, que yo no soy más que nadie, ni mucho menos. Pero es eso, para que entendáis un poco mi situación. Hogwarts Legacy, pues me hubiese encantado haberlo probado ya esos 2 días antes con la deluxe o con lo que fuese. Pero claro, es que llevo unas semanas de no parar. También os digo, o sea, en enero pude irme a Disney de viaje y pude parar un poco. Pero ahora sí que es cierto que este mes de febrero habréis notado que he hecho un cambio en el canal. Bueno, no sé si lo habréis notado, pero vuelvo a esos vídeos pasados, a esos vídeos de trolear a la gente, a esos vídeos de interactuar mucho con la gente, a esos vídeos que se parecían al Liberty County, ¿no? Que llevan muchas horas de grabación y luego de edición. Entonces, durante este mes de febrero sí que he estado bastante más ocupado por eso, simplemente, ¿no? Por el tiempo que hay que dedicarle. Entonces... Crao, no quiero ser mala onda, pero en tus estadísticas algunas miniaturas...
hacen que tengan los vídeos pocas visitas. He cambiado, no sé a qué te refieres, Ventix, pero algunas de las miniaturas que pongo ahora nuevas me gustan mucho más. También os digo que yo desde noviembre, esto para que lo sepáis, ¿vale? Para los que os quedáis, para que sepáis este dato. Desde noviembre hasta ahora, en febrero, mi canal está registrando las máximas visitas que he tenido en 11 años que llevo en YouTube. O sea, tengo más visitas que nunca. Aunque vosotros veáis, os metáis en un vídeo y veáis el vídeo con 30.000 visitas, no quiere decir que el resto de vídeos no sigan consiguiendo visitas, ¿vale? Eso no tiene por qué pasar, porque algunos vídeos mueren y se van olvidando en YouTube. Bueno, pues yo tengo la suerte ahora, últimamente, de que estoy consiguiendo más visitas que nunca. Desde noviembre del año pasado hasta ahora. Y por eso os lo agradezco. Sé que mucha gente está viniendo nueva. Gente que antes me veía y a lo mejor dejó un tiempo sin verme ha vuelto al canal. Y eso es increíble. O sea, eso es increíble. De verdad que me encanta eso. Así que nada, esto era un poco lo que os quería contar. Esta era la chapa que os quería dar un poquito para que, bueno, también sepáis la situación del canal, porque de alguna forma este canal es vuestro. Es que sin vosotros esto no existe, y no es por quedar bien con vosotros, no es por ir de humilde, no porque suene a topicazo, es porque es real. O sea, sin suscriptores yo no soy nadie, sin que estéis ahí día a día. Así que muchas gracias. Krao, ¿estarás en los Squidcraft Games 2? No me han invitado para los Juegos del Calamar 2, ha cambiado mucho. La mayoría de streamers que estábamos antes, pequeños, que estábamos en la plataforma morada, ya no estamos porque, bueno, han invitado, pues como siempre, a su círculo, a... Ya, normalmente, los youtubers grandes, como pues toda esta gente, Rubius y toda esta gente, pues tienen un círculo, aunque sea de 100 personas, pero son gente un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Así que... Nada, ¿por qué no haces directos en la plataforma morada, por no decir el nombre? Pues porque ahora los estoy haciendo aquí, estamos bien... no quiere decir que en un tiempo a lo mejor no vuelva a la plataforma morada. No lo sé. Si es que estamos improvisando un poco de vez en cuando. A mí me gusta ir yendo poco a poco. Lo que pasa que no puedo hacer directo en las dos plataformas porque me muero. O sea, ya es que no me da tiempo. Me tendría que poner... No sé de dónde sacaría el tiempo ya. No me da la vida. Wow, me ha recordado a esta charla a las que teníamos. Sí. La verdad que sí, no las suelo hacer aquí mucho porque tampoco interesan al público de YouTube, ¿no? Este tipo de charlas, pero bueno. Krao, voy a hacer un server de Discord como si fuera un fan club. Pues mira, eso está muy bien, Ventix, eso está muy bien. No sé a qué te referías con las miniaturas. Yo me fui hace unos meses por el estudio. Eso suele pasar. Primero los estudios, eso es importante. Pero por estar en los estudios no quiere decir que no haya ocio. O sea, está guay estudiar, os lo digo yo, que he estudiado, como siempre os digo, tengo la suerte de poder ponerme de ejemplo. Yo tengo mi carrera universitaria y tengo mi grado superior, he estudiado las dos cosas a la par que YouTube, a la par que trabajaba. O sea, se puede hacer todo en la vida. Claro, ¿conoces a Quackity? De escucharle de otros youtubers, pero yo no sé, o sea, no le pongo cara ahora mismo, no sé, no he hablado con él. Vamos, no he hablado con él, no, o sea, no voy a hablar con él. No he hablado con él y con el Rubio, por ejemplo. Quackity es de los grandes, ¿no? Pero quiero decir que no le conozco, que no le he visto. No he hablado con él, que flipado ha sonado eso. Pues nada, chicos, eres una máquina, bro. Muchas gracias, Adrián, muchísimas gracias. Que nada, que simplemente por eso, por... ¿Desde cuándo conoces a Wycol? Wycol, pues desde hoy, que se ha metido, no le conocía. Y le he dicho, oye, pues te metes en llamada porque me lo estabais pidiendo vosotros para que me explicase un poco el Bloodfruit. Y ya está. Y eso es. ¿Para cuándo beneficios para los miembros en Discord? Es verdad, Dirlos. ¿Sabes qué pasa, Dirlos? Que ahora tengo que buscar un nuevo administrador para Discord. Tengo, creo que algún candidato por ahí, pero tengo que buscar un administrador que se encargue de Discord, porque es que no me da tiempo a mí. Entonces, ya hemos tenido, tuvimos a Memo, tuvimos a Jenny, y ahora pues, obviamente lo van dejando con el tiempo también, porque se dedican a sus cosas y porque tienen que desconectar también de internet, que lo entiendo. Y, o porque no les apetece simplemente, pero tengo que buscar algún otro administrador de Discord. Tengo que buscarle. Sí, tenéis razón. Tenéis razón. Pues chicos, ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Mil gracias por estar aquí una vez más. No me enrollo, no me quiero enrollar más. Nos vemos próximamente. Hoy he subido un short por si queréis verlo y dais un like, por favor. A los shorts no sé qué pasa, pero cuesta conseguir like. Mira que en los vídeos estamos reventando a likes.
últimamente, este mes de febrero, estáis reventando a likes en los vídeos. Pero en los SOR me cuesta, no pasa nada, ¿eh? Cada uno es libre y sin problema. Ya sabéis que aquí paz, tranquilidad y lo importante es divertirse. Eso es lo más importante, divertirse, que para eso está este canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Sois unos grandes, recordadlo. Y con el ánimo siempre a tope, que hoy es jueves y mañana viernes. Ya viene el fin de semana. Hay que buscar una excusa para ser feliz siempre. Da igual la que sea. Así que sed felices. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.